Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada de Futurismo Online Summit. En esta segunda jornada, casi tan intensa como la jornada de ayer, nos esperan el primer panel de debate, que es el que abrirá la jornada de hoy, liderazgo en la industria turística desde una perspectiva sostenible, segura e innovadora. A partir de aquí, muchas entrevistas tête-à-tête con grandes profesionales, con voces muy autorizadas del sector. No se lo pierdan, una jornada muy intensa, así que les espero a través de aquí en todo el día de hoy, que tenemos una jornada muy, muy interesante por delante. Muy buenos días. Antes que nada, antes de presentar este panel, queremos dar las gracias a Futurismo por habernos invitado, por alojar este panel de debate de hoy, por esa valentía con la que estamos haciendo un formato distinto, muy en consonancia con el año que nos está tocando vivir. Aquí se puede llorar o se puede adaptar y sacar lo mejor de nosotros mismos, que es lo que está haciendo Futurismo y lo que van a hacer hoy todas las mujeres que participan en este panel. De manera que, bueno, tenemos un entorno fantástico en el Hotel Vulcano de Playa de las Américas. Estamos en un sitio privilegiado que nos recuerda la resiliencia de nuestro sector y de eso vamos a hablar. Quería comenzar comentando que menos del 7% de los líderes mundiales son mujeres. Pero los países que dirigen, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de los países nórdicos, de Alemania, han dado una respuesta muy eficiente ante la pandemia. Han tenido previsión, han tenido rapidez y estrategias de comunicación innovadoras que han sido la clave. Se dice que las mujeres, al tenerlo más complicado para llegar a puestos de responsabilidad, lo sabrán ustedes muy bien, los asumimos con flexibilidad y con altitud de miras. Por eso, en esta mesa, el tercer y último de los paneles de Futurismo 2020, queremos aprovechar la visión de 5 mujeres grandes profesionales del sector en Canarias para salirnos del camino trazado y buscar senderos inspiradores. De esa manera les quiero presentar, porque además va a ser por orden alfabético, a Laura Betancourt, que es la presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife, que nos va a contar cómo ve la industria turística en la coyuntura actual. Quería agradecer antes que nada pues la invitación a formar parte de este panel de debate, la invitación de Futurismo, que nos da la oportunidad pues también de mostrar un poco nuestra profesión y la situación en la que estamos viviendo. Para hablar un poco de la coyuntura actual, solo hay que darse un paseo por los lugares turísticos y podemos ver pues que hemos pasado de una actividad del 60 al 80% a una actividad cero. Es verdad que con la apertura de las restricciones pues ya hemos podido empezar poco a poco esa actividad turística, pero no esa actividad económica, pero no como antes. En el caso de los guías de turismo, pues al principio, antes de que todo esto pasara, pues teníamos una actividad del 80% donde librábamos uno o dos días a la semana. Y de eso, en pocos días, pues hemos pasado de una actividad cero a una actividad cero que no nos ha, bueno, claro, obviamente no nos ha ayudado como a ninguno de nosotros y poco a poco se ha ido retomando esa actividad con la apertura de las restricciones. Eso ya empezamos a hablar por julio. En julio, ¿qué es lo que pasa? Pues hay elecciones y salgo elegida presidenta de la Asociación de Guías. Soy consciente de que no entro en el mejor momento, en el momento más feliz para nuestro sector, pero también es verdad que me gustan los retos y es un momento para poder hacer cosas, para pararnos a reflexionar y para poder mejorar nuestra situación, mejorar las cosas para que cuando volvamos a trabajar, no sé si de la manera que lo hacíamos antes, pues estemos en mejores condiciones. Porque ahora mismo, cuando empezó a reactivarse un poco el trabajo, pues a lo mejor el 5 o 10% de nuestros asociados han empezado a trabajar, pero uno o dos días en semana, contrario a lo que era antes. Y bueno, como estamos en una situación que cambia por semanas, pues también
no sabemos qué es lo que va a pasar, estamos ante un futuro totalmente incierto, porque tenemos reservas, a la semana siguiente nos las cancelan, entonces estamos en esa situación de incertidumbre, pero también tenemos que reactivarnos y no dejarnos dormir, porque no podemos esperar que las cosas caigan del cielo. Tenemos que formarnos y buscar soluciones y presentar las soluciones a las administraciones para que también nos ayuden y podamos volver a una situación, pues por lo menos que nos permita vivir. Ahora estamos en la situación difícil y esperemos superarla. Sin duda. Muchas gracias, Laura, por tu introducción. Quisiera presentar ahora a Yaiza Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. En primer lugar, pues hola a todos y a todas. Es un inmenso honor compartir este foro de debate con grandes mujeres líderes que tengo a mi lado para poder también aprender de su experiencia y sus aportaciones. Y bueno, ¿cómo veo yo desde el ámbito de la consejería la actual situación de Canarias en el mundo turístico? Pues en primer lugar, que seguimos siendo líderes a pesar de las circunstancias, también en la gestión de la crisis. Lo vivimos en primera persona, en enero en la isla de La Gomera, en febrero en el hotel H10 en Tenerife, afrontando en un entorno eminentemente turístico una situación de emergencia y ahora mismo de pandemia mundial sanitaria a la que en ningún momento, en ningún lugar del mundo antes se había enfrentado. Y lo sacamos adelante y eso también nos reposicionó mundialmente, con lo cual que hemos querido trazar desde la Consejería de Turismo pues esa estrategia para seguir siendo líderes aún en momentos de crisis, porque tenemos que seguir estando ahí para que cuando retomemos la normalidad o la nueva normalidad, que es donde yo creo hacia donde y tendremos que ir por la evolución de las circunstancias mundiales, pues estemos perfectamente preparados. Desde luego y desgraciadamente, pues no tenemos unas buenas cifras en Canarias y desde luego que no hace falta ni que yo misma lo diga, sino que es perceptible a los ojos de cualquiera. Pero lo que sí es cierto, de hecho, tenemos un entorno, hemos recuperado un 40% de la conectividad en comparación con el año 2019, pero los vuelos vienen prácticamente vacíos. Por lo tanto, no vienen llenos y aquí no hay una gran demanda turística para poder que todo el sector turístico y toda la actividad directa e indirecta que depende de él e inducida, que vamos hablando ya en torno al 80-90% del Producto Interior Bruto, pues pueda desempeñar su actividad económica, que es la principal, ¿no? En Canarias no tenemos otra actividad económica que nos sirva de palanca para activarnos en este sentido. Por lo tanto, la situación es crítica. Es verdad que a principios de julio, por cómo se había comportado todo el sector en Canarias, público, privado, la unidad de acción que siempre ha imperado y que quiero agradecer y que seguimos en esa senda, pues en julio estábamos preparándonos ya con la minimización de riesgos para el coronavirus y empezamos a ver una ligera mejoría, no mejorías en torno al 2019, pero una cierta reactivación. ¿Qué pasó? Que como la pandemia es tan volátil, de un día a otro cambia totalmente, da igual el territorio, pues en nuestros países principales emisores de turistas también pasa lo mismo. Y empezaron los vetos, a pesar incluso en algunos casos injustos, en el sentido de que tenían peores índices epidemiológicos que en Canarias. Y claro, eso fue obviamente cancelando. ¿También por qué? Porque aquí hay que hacer un equilibrio entre el test y la cuarentena. ¿Qué permite el test? Evitar las cuarentenas en los países si finalmente los países optan por esta medida que estamos por ver si finalmente es así. Por lo tanto, estamos en esa senda. Nos ha paralizado el crecimiento en agosto, como bien indicaba la presidenta de la Asociación de Guías de Profesionales Turísticos en ese sentido. Pero vamos, que tenemos que ser optimistas, resilientes, no parar. Si por algo se caracteriza a Canarias es por ser luchadores y junto, vamos, yo en todo este año con todas las crisis que hemos vivido, creo que vamos a salir de esta, va a costar, pero vamos a salir de esta y seguiremos luchando. Quiero presentar ahora a Fedwa Elgeriani, directora de hotel y representante del grupo Iberostar. Muy buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado a este plató y compartirlo con estas grandes mujeres. Y más en un momento tan complicado para la isla de Tenerife y para el destino. Creo que es un momento en el que tenemos que mirar hacia adentro, ver cómo la oportunidad, aprovechar esta situación, no como una amenaza, sino tal vez como una oportunidad, y surgiría la duda, y es cuando empecemos la actividad de nuevo, cuando recobremos el 100% de la actividad en Tenerife, que yo quiero pensar que será pronto, evidentemente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora o como lo hacíamos hace unos años, o aprovechar y abrir una puerta nueva?
y decir, ahora es el momento de empezar como destino con otra fuerza, con otro enfoque. Y creo que desde Iberostar, por lo menos, creemos que el pilar fundamental para ese enfoque tiene que ser única y exclusivamente la sostenibilidad. Nosotros vivimos en una isla, nuestros turistas y nuestros clientes vienen por la belleza de nuestras islas, tanto a nivel parajes naturales como a nivel océanos, y creo que tenemos que aprovecharlo. Y es verdad que el COVID nos ha traído grandes penas, momentos muy duros, sobre todo yo hablo de la parte hotelera porque yo soy operativa, soy directora de hotel y tengo muchas familias a mi cargo y me siento responsable, ¿no? Aunque realmente no es responsabilidad directa de ninguna de nosotras, pero es parte de nuestro trabajo y nos sentimos un poco madres de todas esas familias. Y creo que tenemos que ser responsables con nuestro entorno y tenemos que ser responsables con nuestras personas. Entonces, evidentemente, yo le pido al gobierno de Canarias, en este caso, que haga todo lo posible para que aporte esos turistas, porque nosotros sí lo vamos a hacer, los vamos a recibir de la mejor manera, tanto a nivel seguridad, como a nivel sostenibilidad, como a nivel innovación. Es que estamos para eso. O sea, los hoteleros nos hemos reinventado cada vez que ha habido una crisis y lo seguiremos haciendo, porque es nuestra pasión, es nuestra vocación y creo que, bueno, a los guías turísticos también, pero yo hablo la parte que yo conozco y que defiendo. Y creo que lo que decía al principio, tenemos que aprovechar esto como realmente una oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras. Y quisiera que ahora nos contara Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, su visión sobre el momento actual. Bueno, muchísimas gracias Futurismo, Guasimara, Germán, todo el equipo y a todas mis compañeras. Estoy encantada de estar aquí. Bueno, Grupo Fedola somos una empresa canaria y somos una empresa familiar. Eso significa que todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo y nuestro cariño está siempre en Canarias y lo tenemos todo aquí. Por eso nos preocupa mucho lo que está pasando ahora mismo y el futuro que nos puede deparar. El turismo en Canarias no vamos a discutir y no es discutible la importancia que tiene, pero también es una responsabilidad de todos, no solo de los que nos dedicamos a este mundo del turismo, yo siempre digo a este maravilloso mundo del turismo, porque cómo no adorar este sector, sino también la responsabilidad del resto de la sociedad. Por eso creo que cualquier estrategia que queramos hacer no solo pasa por ofuscarnos en ir hacia el sector, en que el sector turístico ponga las soluciones, en que el gobierno oriente todas las soluciones hacia el sector turístico. La estrategia tiene que ser común. Tenemos que posicionar Canarias y en este caso mi corazoncito Tenerife en el mapa mundial de destinos seguros, de destino sostenible, de destino innovador, de destino capaz de estar posicionado en el top one de todos los destinos. Ahora actualmente estamos en el número 22 del ranking mundial. Hablar del pasado, sinceramente, yo creo que no tiene futuro. Yo no estoy siempre hablando, ahora ya no me gusta hablar de cuando teníamos, cuando producíamos, cuando teníamos tantas personas, tanto empleo. Creo que vamos a centrarnos en el futuro. Vamos a trabajar en qué estrategia vamos a implantar para volver de nuevo a ser una potencia mundial turística, porque nos lo merecemos, porque tenemos grandes islas, porque además podemos hacer grandes cosas en ellas. Y eso es lo que tenemos ahora que pensar. Lógicamente, cada uno en su puesto. Como empresarios nos sentimos frustrados por lo que pasa. En muchos casos, incluso, no conocemos todo lo que se puede estar decidiendo dentro de las administraciones públicas y podemos llegar a ser incluso injustos a la hora de valorar el camino que están cogiendo las cosas que se están haciendo. Y digo injustos porque puede ser que en un momento dado habremos dicho cosas que realmente no son ciertas o sí.
y ha podido sacudir de alguna manera el árbol de las administraciones públicas para que se pongan las pilas en buscar esas estrategias que nos traigan un futuro. Pero sí es verdad que estamos trabajando en mantener pues, las emociones positivas de nuestros equipos de trabajo, que cuando cerramos todos los hoteles en pleno confinamiento y volvimos en gran parte, bueno, una cantidad razonable. En Tenerife en el mes de julio fuimos atrevidos y abrimos las puertas 64 o 65 establecimientos. Decidimos abrir las puertas porque apostábamos por un turismo que tenía que venir. Ahora, lógicamente, nos depara un invierno muy en incertidumbre. Yo no quiero ser negativa, pero creo que el invierno ya está medio perdido, porque es muy difícil que esa estrategia entre que la elaboras y la implantas tenga un resultado a corto plazo. Pero yo ya solo estoy pensando en cuando volvamos, cómo vamos a volver. Y tenemos que volver positivos y tenemos que volver con muchas ganas. Y siempre con estrategia de sostenibilidad. No nos olvidemos que la sostenibilidad no es solo medioambiental, también es económica. Y es la parte que a las empresas ahora nos está costando muchísimo. Y luego los trabajadores del sector turístico pues se sienten mal. Sienten que qué va a ser de mí, si cuando vuelva va a contar conmigo la empresa, porque no sé si va a haber trabajo. Y ahora mismo esa parte es la que más nos está costando mantener esa positividad. En Grupo Fedola, en mi empresa, tenemos empresas en diferentes sectores. Y tal y como dijo la consejera, no hay ningún sector que trabaje igual, ni parecido al sector turístico. Sin turismo no hay futuro. Sin turismo no tenemos prosperidad, porque todo y cada uno del resto de los sectores están alineados de una manera o de otra con el sector turístico. Así que ahora mismo es el turismo el que tenemos que hacer estrategias, remontar esta actividad, volver con más fuerzas que nunca. Yo no creo que volvamos igual de fuertes que antes, volveremos tremendamente tocados, las empresas económicamente volveremos tocadas, los trabajadores también económicamente volverán tocados, pero volveremos porque somos capaces. Los canarios tenemos una capacidad de remontar cualquier circunstancia, ya lo hemos experimentado en el resto de las crisis anteriores, así que esta la vamos a ser capaz de salir para adelante. Y lo único que pido es unidad en todos y cada una de las partes interesadas, que las administraciones públicas se alineen con el sector público, con el sector privado y con toda la sociedad, porque juntos es la única manera de salir. Si estamos entreteniéndonos en perder el tiempo, en tú más y tú peor, anda que tú, no tenemos nada que ganar. Muchísimas gracias por esas palabras. En último lugar, quisiera presentar a Serena Vasconi, es lo que tiene empezar por la V, tu apellido, consultora en innovación y coach. Ella es CEO también de Factor de Cambio. Hola a todos, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder participar a este panel. Bueno, espero contribuir con una visión un poco visionaria e inspiradora, un poco diferente. Y bueno, hablando del tema de la situación actual del turismo, es evidente que estamos un poco todos en modo sobrevivencia. Y lo cual es normal, en este momento están en juego nuestros trabajos, los trabajos de nuestros empleados, de las personas que están alrededor nuestra, de la riqueza de Canarias fundamentalmente. Y estoy de acuerdo con Victoria que el turismo es la base de la riqueza de Canarias, por lo cual es fundamental. Y escuchando un poco las reflexiones de las demás, me doy cuenta que estamos todavía en una fase un poco de resistencia. Y dentro de la fase de resistencia estamos en la fase de miedo. Miedo a enfermarnos, primero que todo, miedo a perder nuestro trabajo y sobre todo nosotros como líderes o responsables, miedo a equivocarnos. Y es lo que hace que seamos un poco lentos en tomar decisiones, además del hecho de la coordinación. Yo estoy de acuerdo con Victoria que el turismo es un sector muy fragmentado donde es muy difícil coordinarnos todo. Hay muchos actores con diferentes objetivos, por lo cual se vuelve muy difícil coordinar a todos. Sin embargo, yo creo que en este momento de miedo es súper importante la gestión del miedo en todos los niveles, desde el miedo a enfermarse, entonces el tema de seguridad, al tema del miedo de tomar decisiones. Y yo creo que en eso
nuevos modelos de trabajo innovativos pueden ayudar mucho las organizaciones y los líderes a tomar estas decisiones, a minimizar la posibilidad de error y ser más ágiles en tomar decisiones. Próximos pasos, yo veo que necesitamos pasar a la fase de exploración. No creo que el post-COVID sea igual al pre-COVID. Y no sé si estamos preparados a lo que vendrá. Que no, bueno, yo no tengo bola de cristal, no sé qué será, cómo será el nuevo turista, pero lo que yo creo es que tenemos que construir nuevas capacidades, nuevas herramientas en las organizaciones que nos vuelvan capaces de enfrentar los cambios, lo que serán, de forma mejor y más ágiles. Entonces, tenemos que cambiar la forma en que hacemos estrategia, la forma en que trabajamos para que seamos más preparados a lo que venga. El último tema, para mí, muy importante de la experiencia COVID, es un poco los aprendizajes. Tengo que salir de aquí con muchísimos aprendizajes para lo que venga futuro, porque este no es... Es la primera vez que hay un cambio tan profundo en el sector. Hubo muchos cambios y el sector ha sido muy capaz de adaptarse, pero una disrupción como la de hoy nunca la hemos visto antes. Entonces, es un punto aparte que nos tiene que servir a aprender a ser más capaces de enfrentar los cambios que vendrán en el futuro, que probablemente pasarán por el tema del ambiente, del ecosistema, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Lo que podemos hacer es prepararnos para lo que vendrá. Y finalmente, el tema que mencionaba Victoria de colaboración. Todo esto para mí puede ayudar a que el sector se vuelva más resiliente y más capaz de gestionar el cambio, que será para mí cada vez más constante, más presente en nuestra vida. Muchas gracias, Serena. Bien. Pues después de esta introducción, vamos a pasar al foco de nuestro panel, liderazgo en la industria turística desde una perspectiva más sostenible, segura e innovadora. El sector turístico al completo, estamos de acuerdo en que el mundo no va a volver a ser el mismo. Nos esperan tiempos muy complicados, lo sabemos, con pocos viajeros, con muchos destinos peleando por ellos. Se ha debatido estos días mucho sobre corredores seguros, sobre Arcas de Noé, sobre ERTES, sobre conectividad. Pero en este panel queremos ir un poquito más allá. Queremos hablar de recursos innovadores y sostenibles, ya ustedes han avanzado algunos de ellos, que podamos poner en marcha para captar el turismo post-COVID-19, debatir sobre la seguridad en el destino desde una perspectiva disruptiva, yendo más allá de lo que está ya sobre la mesa. Ahí es poco, ¿no? Y para eso lanzamos ya algunas posibles líneas de acción sobre las que van a ir opinando nuestras invitadas, sabiendo que seguridad, sostenibilidad e innovación representan oportunidades para enfrentar y superar la crisis que estamos viviendo. Entonces, después de una parte en la que ustedes han hablado libremente, les voy a lanzar una serie de cuestiones. Les voy a pedir respuestas muy concretas. Tenemos muchos temas de los que hablar. Me gustaría que estuviéramos muy centradas para que podamos darle a toda nuestra audiencia ideas muy claras, para que salgan de visualizar este panel distintas a como entraron. En ese sentido, pues vamos a empezar hablando de seguridad, si les parece. Muy bien, la seguridad está en el seguimiento de los protocolos y las medidas sanitarias, pero también está en cómo salvaguardamos los datos que almacenamos de nuestros clientes, por ejemplo, y en su acceso seguro a las wifi abiertas. Hay múltiples planos. Yaiza, ¿cómo está propiciando la Consejería de Turismo en las empresas alojativas la apuesta por la seguridad? Bueno, pues en primer lugar, sin ir más lejos, en el día de ayer sacamos una serie de subvenciones, en torno a 4 millones y pico de euros. Desde luego que esta cantidad es ampliable para si tenemos economías suficientes en este entorno de recursos económicos. Y una de las cuestiones, de las líneas de ejes de actuación importantísimas son la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización. Es para todos esos procedimientos que han tenido que hacer. En este caso es verdad que en principio son pymes, tenemos que ver cómo podemos encajar con las economías que se nos avecinan, a las grandes empresas y también a toda esa parte de la oferta turística que no la llamo complementaria porque está mal llamada de forma complementaria, aporta muchísimo valor a lo que es el destino Islas Canarias y seguiremos en esa línea, pero esta inicial y todas las demás irán destinadas en esos 3 ejes porque son fundamentales.
es fundamental porque tenemos también que competir, ya veníamos de atrás, antes de la crisis del coronavirus, antes de la crisis de Thomas Cook, etcétera, a un movimiento mundial y seguimos en él, que es la lucha contra el cambio climático. Y Canarias no puede estar al margen de eso si queremos ser líderes en el mundo, lo seguiremos siendo. Ya las empresas turísticas han hecho un gran esfuerzo en ese sentido y van a seguir haciéndolo, pero queremos incentivarlo desde la administración pública para que eso sea así. Le puse el ejemplo de esta subvención porque es muy reciente, fue del día de ayer y es muy reciente, pero todo lo que saquemos va a ir en ese sentido. Todo lo que saquemos del presupuesto, por lo menos de la consejería, va a ir en esa línea. Toda nuestra estrategia va a ir enfocada para que el turista, cuando esté decidiendo a dónde viajar, vea perfectamente cómo borramos, por ejemplo, la huella de carbono cuando llegan a Canarias. ¿Por qué? Porque, por desgracia, pues nuestro principal enlace con el resto del mundo, el mayor, son los aeropuertos, son los aviones. Y también, pues es verdad que los grandes aviones emiten menos contaminación que los pequeños, pero emiten contaminación. Pasábamos de un movimiento llamado la vergüenza a volar, en su día iniciado con esta historia. Ahora tenemos otra vergüenza a volar o a viajar con el tema del coronavirus. Todo es una vergüenza, tenemos que romper eso. Y para romper esa barrera es necesario que seamos proactivos. Y en ese sentido ya estamos trabajando para que aquí el turista, cuando vaya a niveles y aquí enlazo con la digitalización, sepa perfectamente que en Canarias qué se está haciendo en cada momento para que puedan incluso medir, les pongo por ejemplo la huella de carbono, pero podemos medir otros índices también, sepan perfectamente cómo estamos trabajando en Canarias para que vengan a Canarias porque saben que están contribuyendo también a la lucha contra el cambio climático desde aquí y queremos ser líderes y esto va a ser una de las apuestas que tiene la consejería en el año 2021. La hemos empezado en el 2020 con los pocos recursos que tenemos, pero en el 2021 lo queremos hacer. Queremos establecer una plataforma digital en la que además, y si quieren luego adelanto esto un poquito en otra pregunta, en la que queremos que seamos ya intermediarios directos en la comercialización del producto de la marca Islas Canarias, porque siempre hemos estado dependiendo de turoperadores y líneas aéreas que no demonizamos en absoluto y que bienvenidos sean para que nos traigan los tráficos de turistas que siempre han traído. Pero en el fondo, ¿quién se queda con los datos? Se quedan ellos, no nos quedamos nosotros para tomar decisiones. Tenemos que buscarnos la vida de otra manera para conseguirlo. Y podemos hacerlo. Lo podemos hacer desde la empresa pública Promotur Islas Canarias, que está en la Consejería de Turismo. Y eso es lo que me gustaría a mí brindar al sector público y también al sector privado de Canarias para poder afrontar este coronavirus. Estamos preparados. En Canarias, a nivel de seguridad, también estamos preparados ya. El proyecto Canarias Fortaleza, liderado por la Consejería de Turismo, junto con el sector privado, que han estado ahí siempre y quiero agradecerlo. También la sociedad civil ha puesto mucho de su parte. Tenemos todas las instalaciones preparadas para el momento en el que vengan. De hecho, ya hay ciertos establecimientos abiertos, afortunadamente. Han implementado perfectamente sus medidas y estamos perfectamente preparados para ello. Además, que suscribimos una póliza desde el Gobierno de Canarias, particulares de la consejería, que yo creo que es la primera en el mundo que se suscribió, sé que es la primera en España, es la única en toda España, para asegurar a aquellos turistas que vengan, es verdad, pues por ejemplo, con su cónyuge o con sus hijos, familiares directos, que no vengan con el coronavirus, que por H o por B se contagien en Canarias y tengan cubiertos sus gastos médicos, la hospitalización y también su estancia de cuarentena, si es necesario, incluso su repatriación, con lo cual que aportamos mayor garantía al visitante que venga. Esto es una apuesta muy firme, entendemos que debía de hacerse así y que tenemos que ponerla encima de la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos también que competir. Pero también quiero ser optimista en cierto sentido con la temporada de invierno. Es verdad que es muy dura, va a ser muy dura, pero somos los únicos en Europa. Y esto es una oportunidad de oro para la reactivación turística de Canarias y tenemos que unirnos todos, que nunca hemos estado desunidos. A mí por lo menos sí que me gustaría recalcar eso. En Canarias siempre hemos tenido unidad de acción. Ya la tuve, por lo menos en la etapa de mi consejera, que me han tocado todas las crisis. En Thomas Cook tuvimos unidad de acción. Ahora también la hemos tenido, no puedo decir que no. Las organizaciones representativas, empresariales, de trabajadores, de todos los niveles, hemos estado unidos tomando la decisión, opinando lo que considerábamos mejor, nos hemos puesto de acuerdo y hemos ido todo a unas. Y luego en el ámbito fáctico también, y la sociedad civil está respondiendo a todas las medidas de seguridad y contención del coronavirus que hemos tenido por desgracia en los últimos meses para llegar a esos índices mejores y volver a estar en el ranking de destinos más seguros del mundo que lo estábamos antes y queremos volver a estarlo. Y a ti, Serena, ¿qué aspectos de la seguridad te parecen más relevantes para convertirnos en un destino seguro de referencia? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Yaisa, que esa parte de coordinación es fundamental para que
haya seguridad. Yo creo que en este momento para la sobrevivencia la seguridad es primordial, es necesaria, pero yo creo que al final el objetivo es crear confianza. Y antes yo estaba hablando de miedo, un antídoto al miedo es generar esa confianza. Y la confianza se genera gracias a todos. La sociedad es fundamental porque los rebrotes hacen que en el corto plazo tengamos más problemas, pero tiene que ver con todo, con el privado, con el público. Por ejemplo, en las últimas semanas ha habido noticias súper positivas para Canarias. Sin embargo, la semana pasada leo un artículo de un avión que llegaba a Tenerife con unos pasajeros sin mascarilla y que la gestión de esa situación fue muy complicada y que algunos turistas llegaron con miedo. Eso no ayuda a crear confianza, es injusto porque se están haciendo un montón de esfuerzo hacia eso, hacia la confianza, hacia generar ese sentimiento de seguridad. Pero necesitamos la colaboración de todos, entonces colaboración fundamental. Y el otro tema, yo creo que también estoy de acuerdo sobre el tema de la digitalización. En términos de seguridad y confianza, la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Donde no llega el ser humano, que sigue siendo fundamental, tenemos muchas herramientas de tecnología que nos pueden ayudar para implementar mejores protocolos de higiene, para mejorar, por ejemplo, la gestión de los flujos de los turistas, que puede ser un problema. ¿Cómo hago llegar los turistas de forma espaciada, manteniendo el distanciamiento social? Todo esto, el tema de la información, tener muchísima más información sobre los turistas que llegan, cómo llegan, qué quieren, a dónde van. Entonces, todo esto la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que esas dos vertientes de colaborar, y con eso no quiero decir que no haya colaboración, sino que de verdad es un sector tan fragmentado que es muy difícil controlar todos los actores o coordinar todos los actores. Y del otro lado, la digitalización son temas que nos pueden ayudar muchísimo en el corto plazo, en el mediano plazo. Y en el largo plazo yo sigo pensando que tenemos que un poco cambiar nuestra forma de trabajar. ¿Qué piensan las demás invitadas sobre la seguridad? Bueno, yo concretamente, para no extenderme, pienso que seguridad son test, son corredores seguros, son crear estrategias de seguimiento digital de los que nos visitan, vengan de donde vengan, cualquier persona que entre por el aeropuerto debería de tener un seguimiento para evitar esta curva de contagios tan importante que estamos teniendo. Y como dije en la anterior intervención, igualmente la responsabilidad social de cada uno de nosotros en nuestro tiempo, en nuestras casas, en nuestras empresas, pues también es importante. Pero creo que la seguridad ahora mismo, estoy de acuerdo en que es lo que genera confianza, y la confianza es la que nos está faltando. Yo quisiera también decir que, bueno, que el resto de los países tampoco lo están pasando bien, que no somos los únicos, que tenemos una curva de contagio importante, pero lo que tenemos que invitarlos a venir y que vengan sanos, que apuesto por esta estrategia de un seguro en destino en caso de que te contagies, pero podemos valorar también que la gente, no todo el mundo quiere venir. Y si me contagio, me quedo aquí en cuarentena durante 14 días, ¿cómo podemos evitar eso? Principalmente porque lo que nos interesa es que la gente venga a disfrutar, no estar 14 días en cuarentena ni nada. Y no digo con esto que no haga falta esa cuarentena, si la hay que hacerla, hay que hacerla. Pero pienso que la seguridad pasa por estrategias mucho más concretas, rápidas y puestas ya, a tiempo. Claro, a veces no solamente la seguridad efectiva, sino también la percibida, ¿verdad? A veces puede ser un problema el decir, es que si tengo que hacer tantas pruebas, a lo mejor no me compensa, me quedo en casa, me sale todo muy caro y es todo muy complicado. Pero por otro lado, también hay muchas cosas que podemos hacer en destino que tienen que ver con la seguridad percibida. Y ahí ya no pasa como con los test, que a lo mejor es un tema más de sanidad que nuestro y que no podemos liderar, pero sí la seguridad en destinos podemos liderarla perfectamente. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que los hoteleros, por lo menos, hemos hecho los deberes. Quiero decir, dentro de los hoteles, perdón, lo comentaba antes Yaisa, que realmente se ha visto que los hoteleros se han adaptado, han tenido una capacidad de reacción brutal y realmente casos de contagio dentro de los hoteles creo que no han habido, o sea, corríjanme si me equivoco, pero que yo sepa, no han habido, de turistas. Entonces, evidentemente,
lo que nosotros hemos notado dentro de los hoteles que han abierto, el miedo del cliente realmente es lo que acaba de comentar Victoria, y es que, ¿y si ahora voy y me encierran? Pero ya no solo el tema de los 14 días de la cuarentena, ¿y si cierran el destino? O sea, sigue existiendo ese miedo y esa duda. Y esto es real, ¿eh? O sea, esto fue un comentario de la semana pasada de un cliente de aquí del sur de la isla. Te dice, es que claro, es que nos ha costado tanto venir, son clientes repetidores que suelen venir muchísimo a nuestros hoteles, y claro, te dicen, no, es que no he venido más porque, y si vengo y me tengo que quedar aquí, no es el problema económico de pasar los 14 días, que evidentemente existe, pero vienen a disfrutar, vienen a pasar sus vacaciones, a tener, que hagamos parte de sus recuerdos, ¿no? y de su bienestar. Entonces, es muy importante dar esa imagen, que creo que todavía nos falta ese pequeño paso de lo hacemos bien, estamos haciendo los deberes, pero tal vez el mundo no es consciente todavía de lo bien que hacemos los deberes y de lo bien que lo estamos haciendo. Nos falta tal vez un poquito más de comunicación en ese sentido para dar esa fuerza y esa garra que nos merecemos. Muy bien. ¿Y tú, Laura? Bueno, ¿cómo lo ves? Yo opino que los visitantes que vienen aquí pues quieren sentirse en confianza, porque no olvidemos que ellos vienen de vacaciones y que ellos vienen a relajarse. Pero relajarse no significa pues quitarse la mascarilla, relajarse pues ellos, que si se encuentran en un ambiente seguro, si ellos llegan aquí se nota, se ve que los hoteles pues se están tomando las medidas necesarias, que todos los actores del turismo pues estamos haciendo lo necesario, tomando las medidas, las precauciones, guardando distancias de seguridad, se van a sentir más relajados, pero también necesitamos un trabajo pues de la población local. Porque ya no es solo los que se van a encontrar directamente en el hotel, los guías en las guaguas, los choferes, sino también pues, en los ambientes en los que se van a encontrar. Si se encuentran en un ambiente donde todo el mundo respeta las consignas, nos olvidaremos de ellas. Ya no tenemos que habituarnos a que ahora mismo estamos en esta realidad y no podemos permitirnos que el turista venga y esté pendiente de mira que él cómo lleva la mascarilla, que él no la lleva. No, ellos tienen que dejar eso en segundo plano y en eso tenemos que seguir trabajando nosotros para la seguridad, para que ellos se sientan seguros y en confianza y puedan disfrutar de la isla, puedan disfrutar de Tenerife y no solo se vayan con la impresión de aquí no cumplen las medidas de seguridad, sino que se vayan pensando en dándose cuenta de lo bonita que es nuestra isla y de todo eso, y que la parte de seguridad, que esa parte se quede ya en segundo plano, sino que ya lo imprimamos nosotros para que ellos se sientan en confianza. Pues si es importante la seguridad, no lo es menos la sostenibilidad. Vivimos en una isla donde el 48% del espacio está protegido, donde los paisajes conforman gran parte de esa experiencia, ese disfrute que se lleva el turista de vuelta, unido al clima del que disfrutamos. Pero un territorio no puede ser, además, inteligente si no es sostenible. ¿Con qué profundidad debemos tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para trazar nuestra estrategia de futuro? Fedua, ¿están las empresas preparadas para interiorizar ese gran cambio que tenemos que hacer? Las empresas tienen que estarlo. O sea, quiero decir, el camino al cambio tiene que pasar por la sostenibilidad hoy por hoy. Como bien has comentado al principio, vivimos en una isla, vivimos de nuestros océanos, es más, el 80-85% de nuestros hoteles están ubicados en la costa. Entonces, es una costa que merece y debemos, como es nuestra responsabilidad, cuidar de ella. Entonces, a nivel medioambiental, no quiero entrar en el ámbito económico, pero sí me gustaría entrar en el ámbito medioambiental. Y me gustaría dar un pequeño dato. Nosotros en Iberostar tenemos 120 hoteles a nivel mundial. En el 2020 hemos eliminado todos los plásticos de todos nuestros hoteles a nivel mundial y hemos hecho un estudio en 2019. En 2019 se retiraron los amenities de las habitaciones y esos amenities ha habido una disminución en el consumo, en la emisión de CO2 de 90 toneladas.
Si 120 hoteles son capaces de reducir 90 toneladas, los más de 600 hoteles o establecimientos que hay en Tenerife serían capaces de hacer algo increíble. Entonces, al final es el granito de arena de cada uno de nosotros. Evidentemente, los 6 hoteles que somos en Tenerife, pues son menos kilos de emisión de CO2, pero si unimos esas fuerzas, y no es algo tan complicado, es verdad que cuando nosotros empezamos hace 4 años, sí era más difícil de encontrar proveedores que te apoyen y que te ayuden y que realmente tengan alternativas. Pero hoy por hoy, incluso proveedores locales, o sea, estamos trabajando, nosotros en Tenerife trabajamos con proveedores locales. Ese cambio existe y puede estar. Entonces, la agenda de las Naciones Unidas, que marca como 2030 como fecha, es perfectamente alcanzable. Y los 17 objetivos pasan tanto por a nivel medioambiental como a nivel de igualdad, de género, como eliminar el hambre. Entonces, tiene 17 objetivos que creo que cada empresa tiene la capacidad de coger esos 17 objetivos, marcarse una línea estratégica con 2, 3, que al final muchas de ellas están entrelazadas entre ellas, porque al final el fondo submarino puede ir ligado con el consumo responsable, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, y realmente es tarea de todos. Si queremos que seamos un destino sostenible, queremos que aparecer en el mapa mundi, aparecer como el destino de referencia, donde realmente la sostenibilidad es el pilar importante, tenemos que estar todos mirando y con una visión fija en esa agenda. Enlazando, Victoria, con esto que está comentando Fedua, sabiendo que la gente quiere seguir viajando, pero quieren tener un motivo para viajar, un motivo claro, en el sentido de sentir que están yendo a un sitio y que con su viaje están contribuyendo a la sostenibilidad del sitio al que van. De hecho, yo desde mi puesto también de directora del Convention Bureau, cuando a veces vamos a algunos encuentros profesionales, ya no nos preguntan cuántos palacios de congresos tenemos, preguntan cuántos proyectos de responsabilidad social corporativa tenemos en la isla en los que la gente que venga pueda participar para dejar legado en la isla. Entonces, Victoria, ¿crees que estamos preparados para tener buenos proyectos de responsabilidad social corporativa que ayuden a que el destino avance con un propósito sostenible? Yo creo que sí. Estoy con Fedua, que ya el sector turístico lleva años trabajando la sostenibilidad, todos esos objetivos que están enmarcados dentro de lo que es el Pacto Mundial. En realidad, son objetivos alcanzables, son objetivos que aquí en Canarias los podemos tener. Yo no digo fácilmente, no hay nada que sea fácil, pero sí son alcanzables. Nosotros en Grupo Fedola, en nuestra cadena GF Hoteles, somos la primera cadena canaria que ha firmado el Pacto Mundial en cada uno de nuestros establecimientos. Nosotros hemos hecho cosas por propia iniciativa, no llevamos ahora ni 3 ni 5 años, llevamos más de 11 años aplicando toda la tecnología posible, todos los cambios de procedimientos posibles, porque siempre hay que involucrar, por supuesto, a las personas, para que hagamos una actividad turística mucho más sostenible. También en el resto de los sectores, en la medida que podemos, también lo estamos haciendo, pero en el sector turístico concretamente, precisamente por esa demanda. Porque cuando viene nuestro visitante, nuestro huésped, a pasar el mejor tiempo posible de su vida, porque siempre seremos los responsables de hacer pasar el mejor tiempo en la vida de cada una de las personas que nos visitan, también ese tiempo tiene involucrado detrás que sea el mejor para nosotros también. Y esta es nuestra tierra y la tenemos que cuidar. Y si no somos responsables con eso, bueno, pues también lo estamos haciendo mal. Pero hay muchas empresas que están no solo trabajando la responsabilidad social corporativa, no nos olvidemos que también pasa por la sostenibilidad, por el cuidado de los mares, como muy bien lo hace Iberostar, pues por ayudar a dar empleo aquí en casa, generar riqueza en casa, por hacer actos solidarios con las personas que los necesitan, por dar trabajo a personas con una diferente discapacidad o capacidad, por llamarlo, que son
grandes personas que son capaces de desarrollar un trabajo fantástico y que tenemos que darle no solo esa oportunidad. Así que creo que hay mucho, mucho trabajo detrás que se está haciendo, quizás que no se está viendo, pero creo que sí se está haciendo muy bien. Ya no hay que convencer a nadie de que hay que ser sostenible, eso ya no es un argumento como hace varios años, que había que dar incluso ponencias por lo que teníamos que ser sostenible, ya no. Y además deberíamos en Canarias aprovechar esa potencia y decirla a voz abierta al mundo lo buenos que somos como destino turístico y lo buenos que somos cumpliendo con todos los objetivos que cumple el Pacto Mundial. Y ya si en Canarias firmamos el Pacto Mundial como destino, ya sería, increíble. Desde luego que sí. También la sostenibilidad se alía con la tecnología para hacer grandes cosas. Si trabajamos duro para reducir la huella de carbono del destino, para atraer un turismo post-COVID que piensa en clave de economía circular, podríamos implantar soluciones creativas, como el Marketplace Sostenible Islas Canarias que plantea la Consejería de Turismo. Cuéntanos, Yaisa, ¿en qué consistirá? Bueno, el Marketplace Sostenible implica una doble vertiente que ya han iniciado las compañeras, tanto Fedo como Victoria, a señalar y atisbar, y va en dos vertientes de la sostenibilidad, una la medioambiental, pero otra también la económica. La medioambiental, yo creo sinceramente que ya, aunque realmente no se haya quizás a lo mejor sabido promocionar, debidamente la tenemos. Todas las empresas se han puesto manos a la obra desde el minuto número uno. Yo ahora cuando he llegado a estas labores de responsabilidad lo he visto de una forma más palmaria. Antes, cuando estaba en el otro lado también lo veía, pero ahora más todavía si cabe, con esa Agenda 2030. Pero yo me aventuro a ir más allá en ese punto de vista y voy al 2050. En el 2050 ya podemos hablar, por ejemplo, del hidrógeno, de la irrupción del hidrógeno. Ya se está hablando del hidrógeno como es energía alternativa. Y en Canarias somos ricos en hidrógeno porque solo necesitamos sol y agua para poder generar la electrólisis, para poder hacer más sostenible, aún si cabe, más limpio el archipiélago. Y esto no nos lo va a poder quitar nadie. Solo hace falta que empecemos a implementar esas medidas adelante entre todos, sector público, sector privado, también tenemos desde la administración, como no puede ser de otra manera, esa línea de colaboración con los ODS, pero también desde el sector privado que lo están haciendo. Por lo tanto, yo voy más allá, tenemos que anticiparnos a eso. Ya lo estamos haciendo, vamos a anticiparnos a ese punto de vista, a ese objetivo, porque seremos también pioneros a nivel mundial y querrán venir. Y luego, por el otro lado, y por supuesto también en lo que comentaba Fedo, por ejemplo, respecto a las amenities, está genial desde el punto de vista de intentar reducir al máximo el impacto del uso de plástico de un solo uso. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. A día de hoy no hay innovación tecnológica para determinados productos para no utilizar el plástico. Cuando consigamos eso, es verdad que es el mínimo, pero cuando consigamos eso, pues ya seremos la panacea. Pero no eso pasa en Canarias, pasa en el mundo entero. Pero me consta que el sector industrial y comercial también, y que suministra perfectamente a todo este entramado turístico, están en esa línea investigando para poder dar solución en este sentido. Por otro lado, en la sostenibilidad económica. ¿Qué pretende este Marketplace? Pues lo que yo he pretendido o pensado desde el comienzo de mi andadura como consejera de Turismo, Industria y Comercio. Digo, contra, como ya tengo los tres sectores principales de la economía canaria en mi responsabilidad, porque es una enorme responsabilidad, vamos a intentar crear sinergias entre ellos. Pues bien, lo que pretendo es que en ese Marketplace se pueda participar todas las empresas, un canal de comunicación, las empresas privadas, con los productores locales. ¿Para qué? De la industria, del comercio, de la agricultura, para poner en valor en todos los establecimientos turísticos, en toda nuestra economía, en la experiencia turística que se busca. Porque cuando nosotros viajamos también a otro sitio, ¿qué buscamos? La experiencia local. No buscamos lo mismo que tenemos aquí, ni en otro sitio, no, buscamos a ver qué me puede ofrecer este destino que me guste más que el otro. Y al fin y al cabo es todo experiencia local, gastronomía, paquetes turísticos, atracciones, servicios que me dan en un hotel, servicios que me dan en un establecimiento, los guías turísticos, pues cómo funcionan, a dónde me llevan, los senderos, todo eso. Y eso es la idea de que también el Marketplace lo ponga en valor y ellos estén directamente relacionados, pero no ya solo con sus propios canales, que me consta que lo tienen, de sus propios interlocutores, sino que vayan más allá, vean toda la oferta y sean capaces de poder o tengan a su disposición de decir, vale, pues sigo con los que tengo o sigo con estos, pero quiero probar con estos o cambio este y pongo al otro, pero que puedan elegir.
dentro de la industria canaria y poder fortalecerlo. Porque a mí, por ejemplo, hay una cosa que siempre me había chocado, me chocaba antes de tener responsabilidades como cargo público, y es que iba a determinados sitios, y ya no hablo ya solo de Canarias, sino en general, también fuera de aquí, y no veía determinados productos del sitio en sí para poder consumir. Y a mí eso sí que me marca. Entonces, cuando realmente yo llego a la consejería, pienso en eso también para el destino Canarias. Yo lo quiero, que mi tierra lo tenga, porque producimos vino perfectamente, buenísimo, quesos y miles de productos más donde somos pioneros. Por lo tanto, yo creo que también eso tenemos que imbricarlo, pero para poder imbricarlo tenemos que darle facilidades a toda la comunidad canaria. Y ese es uno de los destinos del Marketplace en el ámbito de sostenibilidad. Sostenibilidad medioambiental, pero también sostenibilidad económica. Hay un reto ahí enorme para poder subir sobre todo a las personas que se dedican al sector primario, para que esos productos kilómetro cero puedan estar accesibles en ese marketplace. El tema es el salto para digitalizar. Nosotros estamos planteando desde Turismo de Tenerife, estudiando la posibilidad con el Cabildo de vertebrar un mercado de compensación de huella de carbono, donde puedan, a través de blockchain, se pueda hacer la trazabilidad de todos esos productos kilómetro cero. Pero claro, no es nada fácil pensar en cómo hacer para que el sector agrario se incorpore a las tecnologías y que realmente se pueda habilitar esa parte, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto. Es complicado el blockchain, al fin y al cabo, la trazabilidad, la inteligencia artificial. Yo la verdad que soy una apasionada de eso porque, como dijo Serena, está ahí y tenemos que utilizarla, las nuevas tecnologías. Nosotros en Promotur Turismo Islas Canarias ya lo tenemos preparado. Lo que pasa es que sí es cierto que hasta el 2021 no estará en marcha porque no tenemos la dotación económica preparada, pero el proyecto está. Es verdad que también hay que tener en cuenta, por otro lado, que estamos hablando de que tenemos un sector económico, el turismo fundamentalmente está muy polarizado, como bien decía Serena, pero está muy bien representado por las organizaciones respectivas, pero también está liberalizado. Entonces entendemos que el marketplace puede ayudar a que todos juntos sumemos, y además creo que la trazabilidad, ya sea vía blockchain, vía otras herramientas de inteligencia artificial, es importante siempre y cuando pues se cumpla la ley de protección de datos. Es muy importante, y también, oye, desde el punto de vista por lo menos de las administraciones públicas, me posiciono en ese punto, hay que facilitar a las personas que no están tan familiarizadas con este entorno que accedan. Hay que hacerlo atractivo para que entren y aprendan. Y hay que enseñarles si hay que sentarse. Yo me acuerdo hace un montón de años, cuando no me dedicaba a esto y era abogada, y empezaron pues los registros electrónicos en la agencia tributaria. Pues yo iba a presentar un impuesto y de repente me veo un señor mayor que no tenía ni idea, le dieron un ordenador. Pues yo me senté con el hombre a enseñarle cómo tenía, que era una cosa muy sencilla, pero tenía que haber alguien allí preparado para enseñarle, porque si queremos que todo esto avance, tenemos que avanzar en ese sentido. Y no nos podemos aquí tampoco olvidar de las diferencias generacionales. Los jóvenes ya vienen con esto aprendido de sobra, que nos están superando, pero también nuestra pirámide de población a nivel mundial, no solo ya a nivel Canarias, está envejecida. Hay muchos que se han puesto las pilas, por llamarlo de alguna manera, pero hay otros a los que hay que ayudar. Y yo creo que eso también es responsabilidad de todos, y tenemos que ponernos en marcha para poder que ellos lo vean fácil, que se sientan motivados, que participen y que además vean que van a tener beneficio, rédito, y se sientan útiles en el desarrollo de su tierra. Dicen que la buena tecnología es la que no se nota, ¿verdad, Victoria? Me gustaría añadir, si es posible, con respecto al sector agrario, que también dentro de Grupo Fedola tenemos en el sector agrario intereses. Yo quiero defender un poco que lo que estamos viendo últimamente es que son nuevas las incorporaciones, suelen ser empresas familiares, que se incorporan los hijos que ya tienen una formación universitaria, en gran parte de ellos, que son los que traen la innovación a sus empresas familiares. Ya no es el agricultor que está en casa y que cosecha las papas y las deja ahí en un garaje apartadas, ¿no? Sino o el vino o los quesos. Estamos viendo incluso grandes mujeres liderando ganaderías, liderando queserías, liderando bodegas. O sea, yo lo que estoy viendo es una nueva generación ultra preparada, que están tecnológicamente también innovando en ella, en todos sus sectores, y lo que estamos empezando a ver, por eso tenemos quesos premiados a nivel mundial, por eso tenemos vinos premiados a nivel mundial, son capaces de vender vinos a Estados Unidos y cómo lo hacen. O sea, que yo lo que creo es que estamos viendo una revolución tremenda en la agricultura. Yo pongo un ejemplo pequeño, nosotros nos dedicamos a las papas, hemos hecho siempre campos de ensayos y se nos ocurrió hacer un evento en el que le presentábamos a los agricultores diferentes variedades de semillas.
semillas muy buenas para Canarias por la climatología, tierra. La primera edición que hicimos vinieron 3 agricultores y casi que a tomarse el vasito vino que le poníamos allí de... porque no había mucho interés. La siguiente vez convocamos a la gente joven, a los hijos, a los nietos, a los que estaban empezando a coger a cargo de esas empresas. Fue un éxito rotundo. La gente está abierta a las nuevas tecnologías, a las nuevas variedades, ya no es la misma papa de siempre, de ahí no salgo. O sea que yo apuesto por el futuro del sector agrario en Canarias como un sector potente también. Y aprovecho a que el gobierno de Canarias apueste también por liderar ese crecimiento. Fantástico. También quisiera agregar algo. Yo creo que eso sería un buen tema para una sesión de Design Thinking y podríamos sacar un montón de ideas. Y sí, creo que esa parte de dar valor a la supply chain es fundamental. Me encanta. Y yo creo, para agregar mi punto de vista, no es mío, sino aprendiendo de otras experiencias, yo creo que sería útil crear un círculo virtuoso alrededor del tema del kilómetro cero, de los productos y de la comida canaria, que es, yo creo que tiene que ser un atractivo del lugar. Un ejemplo que no es muy actual, pero yo creo que es muy válido, es Slow Food. Yo vengo de Italia, de la región de Slow Food, que nació en 1986, entonces viejísimo, pero lo que a mí me encanta de ese ejemplo es que es un movimiento, es una filosofía. Y a lo largo del tiempo ha creado en muchos países, en Italia muchísimo, pero en España también, en algunas partes, como por ejemplo Barcelona, se ha vuelto no solo una moda, es una forma de pensar el destino, pensar de dónde viene, ser orgullosa de ser de Piemonte, de tener ese queso y querer consumir eso. Y premian los restaurantes que usan el producto kilómetro cero. Publican cada año una guía de la hostería trattoria, en este caso las tascas españolas, o podrían ser los guachinches, por ejemplo, que se vuelve para nosotros como la guía Michelin de las hosterías. Y es algo para nosotros importantísimo. Y ha creado un círculo virtuoso alrededor del kilómetro cero que va más allá del supply chain, que es importantísimo. Tenemos que darle facilidades y tecnología, pero necesitamos facilitar también que el turista y el consumidor en general, porque al final también el local quiere consumir eso, tenga esa cultura, esa filosofía de quiero eso, quiero ese queso de ese quesero que ha sido premiado, quiero ese vino, voy a Tenerife a hacerme una ruta de vinos, porque hay y tiene que ser un atractivo para Canarias, así como lo es para Italia. Para Italia, uno de los atractivos es voy a comer. Muy bien. Yo quisiera lanzar ahora una última pregunta para este bloque. Laura, esta es para ti. En estos meses hemos escuchado voces como la del director general de Investigación y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que dando vueltas al cambio de modelo de desarrollo en las islas, planteaba en prensa qué pasaría si Canarias se propusiera la reducción del 30% del turismo de aquí a 2030. ¿Y tú cómo valoras esta idea? Pues me parece una idea muy acertada y necesaria. Y necesaria, bueno, por muchas cosas, porque estamos ejerciendo una presión sobre el territorio mucho mayor de la que es capaz de soportar. Eso, bueno, ahora tuvimos este parón, pero justo antes ya llevamos los últimos años, por lo menos para mí el último año, viendo pues una de las consecuencias de esta cantidad de gente, y es la saturación de los espacios. La saturación de los espacios, sobre todo los espacios pues visitados por todos, como por ejemplo pues el Parque Nacional del Teide. No se nos puede llenar la boca diciendo que hay 4 millones de turistas que vienen al Parque Nacional del Teide. No, tenemos que centrarnos más en cómo vienen esos turistas, qué es lo que van a hacer allí, qué información tienen, qué conocimientos tienen, porque también tienen que ir y respetar los espacios. Entonces tenemos que ir reduciendo. Si vamos a los espacios naturales, eso como el Parque Nacional del Teide, y lo único que hacemos es llevar guaguas de turistas, gente, solo cuenta la cantidad, pues al final estamos destruyendo pues nuestros espacios, estamos destruyendo lo que nos está dando de comer, la riqueza que nosotros tenemos. Estamos, es que se ve pues en la flora, en la fauna, se ve una degradación del medio ambiente muy grande ahí en Cruz del Carmen, en diferentes sitios. Entonces tenemos que reducir la cantidad de turistas que vayan. No podemos a 200, pero tenemos que limitar
tenemos que limitar porque si no, no vamos a conservar esos espacios naturales. Aparte de los espacios naturales, pues tenemos que recordar que vivimos en un territorio limitado, somos una isla. No podemos pensar en traer más turistas, traer más. No, tenemos que reducir porque tenemos también que parar ese tipo de construcción desmesurada que tenemos y que nos están destruyendo lo poco que nos queda, esos pocos espacios naturales y esas pocas lindes con espacios naturales, pues que lo vamos a destruir para seguir haciendo más hoteles. Creo que tenemos que rehabilitar los existentes y adaptarnos a la sostenibilidad. Y bueno, eso por la parte de los hoteles, pues sería lo ideal que paráramos. Y también tenemos que recordar que estamos en una isla con recursos limitados. Tenemos que pensar que un turista gasta de media al día de 300 litros de agua por día. Y todos sabemos cómo tenemos el agua aquí, cómo estamos a nivel de reservas de agua. Estamos bajando, pues estamos bajando a nivel considerable. Es verdad que hay muchos hoteles que se han ido adaptando y han ido haciendo desaladoras, pero solo para decir que el gasto por turista es muy grande. Lo que creo que podríamos hacer, yo estoy de acuerdo con esa reducción del 30%, que sean menos turistas, pero mejor, de mejor calidad. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre el turista que viene aquí interesado, que quiere conocer las islas, quiere descubrir nuestra cultura, nuestras tradiciones. Tenemos que diferenciarlo de ese de otro tipo de turista que viene por un precio muy barato, pues por menos de 500 euros pueden venir a Canarias una semana en diferentes regímenes, todo incluido, media pensión, con vuelos y todo. Un turista que se gasta 500 euros en unas vacaciones para una semana, ¿cuánto se va a dejar en la isla? Entonces tenemos que no contar solo la cantidad, sino también la calidad de las personas que vienen. Porque claro, también nos ponen en una situación muy difícil de qué 30% quitamos. Que de todos nuestros turistas, de todos nuestros visitantes, ¿cuál es el que tenemos que eliminar? Pues eliminar suena un poco feo, pero bueno, tenemos que acabar con una parte del turismo, que es ese turismo de masas que viene pagando lo mínimo, que no es el caso de otros hoteles con más categoría, y tenemos que acabar con ese tipo de turismo, porque es que no podemos, es un modelo que no se sostiene. ¿Creen que nos pasa a veces que no nos creemos lo que tenemos? Yo recuerdo excursiones para ir a ver ballenas en Escocia, en otros países, que estaban revestidas casi de un halo mágico o científico, donde era algo especial. Y aquí recuerdo aquellas ofertas para ir a ver las ballenas, que casi era más la sangría y la paella que te ponían entonces, estoy hablando de los 90, o los años 2000, que realmente lo que se está convirtiendo ahora, gracias a la carta de calidad que se está trabajando con las empresas que están haciendo acercamientos a ver cetáceos mucho más profesionales. Y ¿creen que la isla, el futuro que tiene es reducir el número de visitantes para poder crecer en esa calidad de experiencia de cliente? ¿O cómo se podría hacer, Victoria, que te veo renegando? Si no contesto a esta pregunta es que, vamos, salgo de aquí. A ver, bueno, yo entiendo que siempre esta polémica ha existido, ¿no? Lógicamente todos amamos nuestras islas, detestamos cuando vamos a algún sitio y vemos basura tirada, acumulación de gente, pues pensamos que destruyendo parte de nuestra riqueza. Yo estoy de acuerdo. Nos hace falta quizás ordenación, nos hace falta normas, disciplina, exigir incluso en algunos casos que lo que tenemos de valor, pues a lo mejor habría que cobrar por mostrarlo también, ¿por qué no? Aunque sé que hay personas que están en contra de esto, pero bueno, también vamos a cualquier otro sitio y por solo subir una montaña nos cobran, y solo para ver un paisaje. Entonces, yo estoy de acuerdo que nos falta ordenar mucho más y ser más disciplinados. Pero también digo que el sector turístico en sí mismo, los hoteles, apartamentos, lo que nosotros denominamos sector turístico, no llega a ocupar ni el 4% del territorio de las islas, o por lo menos concretamente del territorio de Tenerife. No llega al 4%. Sinceramente creo que hace mucho más daño
las barbaridades que yo veo en las costas, pues de las típicas cuevitas que pongo una ventanita y una puerta, ya es mi lugar de residencia de verano y cosas así. Lo digo porque como somos todos náuticos, en Canarias todos nos gusta o sencillamente salir al mar, alguna vez lo hemos hecho, pues vemos las costas llenas de construcciones totalmente ilegales y tal. Y yo no, ahí no me meto. Lo que sí digo es que, vuelvo a repetir, si el turismo es el 35% de nuestro PIB, de forma directa, y ahí se puede tener un dato todavía más en la forma indirecta, ¿cuánto llega a ser? Puede ser el 70, el 80%. Ahora mismo todo, prácticamente el sector turístico, que lo estamos pasando mal, alrededor de todo el sector turístico lo están pasando mal muchos sectores. O sea, ¿qué sector ahora mismo está funcionando? Que diga que, bueno, bien, no hay turismo, no pasa nada, nos vamos a dedicar todos a este sector. ¿La construcción? ¿La industrial? No hay ningún sector que tenga la potencia del sector turístico. Reducir un 30% de turismo sin optar primero por intentar ordenarlo y disciplinarlo puede ser reducir cuánto de empleo, cuánto nos dedicamos a este mundo del turismo y cuántos perderíamos, en qué nos reciclamos cuando la crisis anterior, el sector de la construcción, que fue tan grave la crisis, se recicló en el sector turístico. A mí me venía gente que eran albañiles de la construcción, les tuve que formar para poder servir mesas o para estar en una recepción, porque además idiomas muy pocos traían, para mantenimiento se reciclaron mucho. Ahora, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, yo sigo diciendo que el sector turístico es clave y reducir no. Lo que hay es que controlar y disciplinar, pero reducir, vamos, ni uno. Digamos que aquí puede haber dos visiones, la visión un poco de los turistas que se alojan y que viajan aquí y también la visión de la cantidad de turistas que coinciden en la isla al mismo tiempo y puede pasar como en esa famosa foto de la subida del Himalaya, la gente haciendo cola para poder hacer cima, ¿no? Que es como la antiexperiencia. Entonces, ¿qué experiencia de cliente queremos para nuestros turistas? ¿Cómo queremos hacer ese disfrute de las zonas naturales? Puede ser esto la necesidad de un proceso en el que, como dice Victoria, no vayamos de A a B sin tener un término medio, sin tener dónde apoyarnos para saltar, sino que esto puede ir cambiando de manera que el día de mañana, a X plazo, pueda la isla pensar en tener un tipo de modelo, que un tipo de turista que deje aquí un gasto mayor porque tenga más valor los servicios que ofrecemos y ahí sí podamos jugar con que el sector turístico haya negocio suficiente para la isla. ¿Cómo lo ven ustedes, el resto de invitadas que no han opinado sobre esto? Bueno, yo, si me lo permiten, la verdad que comparto totalmente lo que acaba de decir Victoria y con los debidos respetos a el tema de la reducción del 30% me parece una locura. Me parece muy desacertado, más en primer lugar en el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Yo, por ejemplo, como miembro del gobierno, como consejera de turismo, en absoluto comparto esa afirmación. Sí que es cierto que deberíamos de apostar por un turismo de mayor calidad, pero y no tendríamos tanto que fijarnos en el número a lo bestia, por llamarlo de alguna manera, pero creo que eso en este momento es totalmente fuera de contexto, máxime cuando no tenemos otra actividad económica que nos pueda sustituir. El turismo arrastra absolutamente todo, las cifras que dio Victoria están perfectas, con el indirecto e inducido, y podemos llegar incluso al 90% del Producto Interior Bruto. Si reducimos el turismo, ¿a qué niveles de paro nos enfrentamos? Y aquí vuelvo a insistir, lo explico muchas veces, porque y es muy simple, o sea, y sé que no es una cuestión de saber más o saber menos. ¿Cuál es el ciclo económico? ¿Y cuál es el ciclo económico donde también interviene el sector privado y también interviene el sector público? El sector público para dar servicios públicos esenciales, para implementar medidas de sostenibilidad, para cumplir con la agenda ODS 2030 y el futuro del 2050. Para todo eso necesitamos ingresos públicos. Para que tener ingresos públicos necesitamos tener impuestos de un nivel o de otro nivel. ¿Quién paga los impuestos? No solo los ciudadanos, sino también las empresas. Si las empresas no sobreviven, y no sobreviven porque no tienen clientes, en clientes tenemos una dependencia al turismo extrema porque ha sido así de siempre. Otra cosa es que ahora reflexionemos hacia dónde queremos ir en un futuro poquito a poco. Pero lo que primero hay que hacer es taponar el sangrado. Y el sangrado es hacer que vengan los turistas, en las mejores condiciones, por supuesto, pero que haga que se reactive el sector económico en su totalidad. Turismo, industria, comercio, sector agrario, comercio, el gran superficie, el pequeño también, que antes me olvidé de comentarlo, también hay que meterlo dentro, todo en esa oferta. Y ahí todos caminemos juntos a esos
límites de sostenibilidad. Y por supuesto que estoy de acuerdo también con que en determinados momentos, tal y cual como también dijo Victoria, vamos a otros sitios y pagamos por subir a una montaña o por ir a una playa o por ir a ver la foto de no sé quién, ¿vale? Pues en Canarias tenemos, bueno, aparte de 8 tesoros de islas, dentro de cada uno de ellos tenemos microtesoros. ¿Por qué no podemos poner una mínima tasa para la conservación específicamente de eso, que vaya destinada, que sea finalista, para que se conserve ese monumento, para que se conserve ese sitio en particular y que lo paguen los turistas que vengan? Pero no de una forma que incremente gravemente el paquete turístico o en sí el formato, sino que ellos también digan, oye, es una forma de contribuir a la sostenibilidad del destino, de poner tu granito de arena. Pero eso sí, para los turistas, no para los canarios, porque después yo veo que allí los propios nacionales no pagan ni un euro en ese sentido, lo pagarán con sus impuestos como nosotros lo pagamos aquí. Bien, perfecto. Pero yo creo que debemos ir a ese camino y no debemos ir haciendo ahora mismo declaraciones. Yo creo que hay que hacer muchas veces, y yo también me puedo confundir como responsable público, intento medir mucho las medidas, lo que digo, pero también como responsables públicos tenemos que ser muy cautos con las declaraciones que hacemos, en qué momento, cómo lo hacemos y hacia dónde nos enfocamos. Y yo creo que esto es muy importante, esta es mi visión y es hacia dónde yo por lo menos voy a ir y donde voy a intentar también convencer al gobierno de hacia dónde debemos de ir en el camino de la sostenibilidad. Desde luego, tenemos una consejería de transición ecológica que está luchando por llevar adelante muchos proyectos, por ejemplo, el tema de las aguas, la desalación, hablabas de la falta de recursos hídricos, efectivamente en todas las islas están redesarrollando proyectos, esperando también ese marco de la Unión Europea donde nos aporte mayor financiación y que vaya y lo podamos implementar y no tengamos esos problemas en el archipiélago y que podamos ayudarnos a todos, a la sociedad civil y por supuesto al sector empresarial, por supuestísimo. Todo está imbricado, es un ciclo, como rompamos algo, nos volvemos, vamos, nos crucificamos y yo creo que no estamos ni en el momento y yo creo que no debería de hacerse nunca. Pero cuando algunos destinos hicieron el cambio, ese proceso, pues tuvieron que pensar en el largo plazo. Tú antes nos situabas, Fedua, en 2030. ¿Tú cómo te imaginas la transición hacia entonces? Pues mira, realmente es una combinación de las dos posturas. Porque realmente, como acaba de decir Yaisa, esto es un ciclo. Quiero decir, nosotros si ahora mismo no cuidamos estos parajes naturales, ese avistamiento de cetáceos, no vamos a tener destino turístico. No va a existir. Entonces, al final, el turista viene no por los fantásticos hoteles que tenemos, sino por nuestras playas, por nuestra gente, por nuestra comida, por la experiencia que vive, porque al final, lo que decía yo antes, vendemos experiencia, vendemos sensaciones. Entonces, si no cuidamos ese paraje, en 2030 probablemente, 2030 no, pero me atrevo a decir que en 2050 ya no estamos. Entonces, pero sí, si pagamos o incluso tenemos que reservar con una semana de antelación para ir a ver la Alhambra, ¿por qué no somos capaces de hacerlo con el Teide? Cuando aceptamos que nos digan, no, es que para el avistamiento de cetáceos ya está el cupo lleno y hay que esperar 2 o 3 días, justamente para protegerlo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Teide, con nuestro sendero? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo. Una aportación que no sea realmente, incluso esa aportación hacia la sostenibilidad, podríamos incluso llevarla a que lleve incluido los guías, para que el guía nos explique, porque hay gente que va por los senderos y ni siquiera sabe la increíble fauna y flora que tenemos en nuestras islas. Y van paseando ahí y bueno, y más de uno lo hemos recogido también en helicóptero, ¿no? Y lo hemos tenido que pagar igual. Entonces, yo creo que realmente es un ciclo que tenemos que ser capaces de cerrar. Y mirarnos un poco, mirar a los otros sectores y mirar a los otros componentes de la actividad turística. Y realmente de eso se trata, volvemos a eso, de eso se trata los objetivos de 2030. Realmente todos vienen encajados. Laura, un minuto de réplica. Me gustaría contestar primero porque creo que tenemos un concepto equivocado de lo que aporta a nuestra economía
esa parte del turismo de masas de low cost. No estoy hablando de todos los tipos de turismo, pero hablabas de los impuestos, de esas empresas que terminan aquí pagando impuestos. En palabras del consejero delegado de turismo de Tenerife, también tenemos que saber que el 80% de lo que un cliente paga por sus vacaciones se queda en origen. Y aquí nos mal repartimos el 20%. Por eso es importante el directorio que queremos montar desde que la Consejería Regional de Turismo. Pero esa parte del turismo que tenemos que, para mí, descartar y desechar, y esa dependencia que tenemos también de la turoperación, que son un 70% de dependientes de ellos, ya sabemos la fragilidad, no podemos depender solo de eso. Después, en otra cuestión, con la parte del empleo, yo en los hoteles donde se ofrece una calidad, es verdad que el turismo, cuando hay buen turismo, pues también mejora el empleo. Pero de los 700 euros, por poner un ejemplo, el 20% que se queda en una isla para pagarle a un hotel toda una semana, yo he estado en todos incluidos, por desgracia para mi economía, pues no muy alta categoría, y te puedes ver las personas corriendo de un lado para otro, haciendo lo imposible, así que no genera empleo, genera precariedad. Esa parte del turismo, no digo toda, sino esa parte de la que yo quiero, la que me gustaría desechar, la que tendríamos que desechar, no está generando el empleo ni está generando la riqueza que nosotros creemos que están generando. Aporta mucho menos. ¿Serena, 30% menos de turistas o no? Yo estoy de acuerdo con Victoria, no lo veo. Yo creo que no es realista que voluntariamente el sector renuncie al 30% de turistas, que no sabemos cuánta riqueza representa, pero es muchísima, sin contestar a preguntas como ¿a qué nos dedicamos si no nos dedicamos a eso? ¿O cómo volvemos rentable un negocio que necesita volumen? Porque el modelo de negocio del turismo en Canarias es volumen. ¿Cómo lo volvemos rentable con un 30% menos? Por lo cual, soy muy escéptica. Sin embargo, en ese planteamiento yo creo que hay un grandísimo valor, que es plantearnos un escenario posible. Mi miedo un poco es que después de esta fase de pánico, de tenemos que encontrar soluciones para sobrevivir, nos esperemos un poco todos que todo regrese mágicamente a lo que era, vamos. Y no va a pasar, o sea, yo no tengo bola de cristal, no sé qué pasará, pero lo que sé es que probablemente los viejos patrones y costumbres no funcionarán en el futuro. Entonces, una forma para prepararnos para el futuro, que incierto, que no sabemos, es plantearnos escenarios. Yo con alguno de mis clientes, como metodología complementaria a la forma de planeación y de estrategia, estoy usando el escenario planning, que es exactamente eso, es qué haríamos, 30% lo veo poco realista, pero qué haríamos como sector, como hotel, como guía, qué haría yo para volver rentable mi negocio en una situación así. Yo creo que es valiosísimo ponernos en esos zapatos, porque nos permite prepararnos a esa circunstancia. A lo mejor no pasarán nunca, a lo mejor sí, a lo mejor cambiarán el perfil de los turistas, a lo mejor nos volveremos más atractivos por un perfil diferente, del turista más activo, el turista que aprecia nuestras maravillas. A lo mejor no, pero esa capacidad de discusión, es decir, ¿qué haríamos en esa circunstancia? Es algo valiosísimo y yo creo que tiene que volverse parte de nuestra forma de hacer estrategia. No seguir pensando, bueno, tengo tantos millones de turistas y así asado, sino, vale, y si cambia, ¿cómo me preparo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo creo que es un planteamiento muy útil, bellísimo. Muy bien, pues ese planteamiento que resume un poco todas las posturas y saca lo mejor de cada una de ellas, creo que nos lleva directamente al tercer bloque, que es el de la innovación. Entonces, tengo un planteamiento para Fedua, hablando un poco de cómo Canarias efectivamente tiene un clima privilegiado, una muy buena oferta alojativa, profesionales con experiencia. Sabemos también que ya esto no es suficiente para competir. El sector no puede vivir de espaldas a la innovación. Cuéntanos, Fedua, por favor, sobre productos innovadores en las islas, como puede ser a lo mejor el 5 estrellas gran lujo para familias, como puede ser el solo adultos o algunos otros que te parezcan interesantes. Bueno, realmente yo llevo 15 años en el sector directamente como directora y hace 15 años... Llevo 15 años con Iberostar y hace 15 años los hoteles no tenían nada que ver con lo que es ahora. Absolutamente nada que ver. Hace 15 años vendíamos camas, dábamos de comer y hacíamos un show por la noche.
Yo creo que resumen así en un bloque un poco bruto, pero vienes a hacer eso. Sin embargo, hoy por hoy vendemos experiencia. Hoy por hoy los hoteles se han segmentado. Existen los hoteles de familia, los hoteles familiares, los hoteles para niños, los hoteles solo adultos, los hoteles 5 estrellas gran lujo, los City, en el caso de Iberostar, los Heritage, como puede ser el Hotel Mencey. Nos hemos segmentado. ¿Por qué? Porque el cliente lo ha pedido. Creo que llevamos unos años que escuchamos al cliente. Hace 15 años no existían las redes sociales, no existía ese contacto tan directo, y creo que no sabíamos exactamente qué es lo que querían. Hacían unas encuestas, las encuestas de satisfacción, que Victoria se las conoce seguro, pero ahora realmente tenemos un contacto tan directo que somos capaces de darle al cliente, antes de que llegue, de prepararle las vacaciones ideales. Tenemos ya tanta información sobre nuestro cliente que tenemos esa capacidad de, a este cliente pues le gusta el senderismo, pues le vamos a preparar unas rutas, le vamos a preparar unas excursiones, le vamos a recomendar unos tour guiados. Entonces, yo creo que ahí incluso varias empresas ahora tienen incluso aplicaciones dentro de sus propios hoteles. Si yo estoy en la playa y me apetece una hamburguesa a las 2 de la tarde en mi habitación, cojo la aplicación, la pido y la tengo ahí. Entonces, eso es donde vamos a llegar, no tiene nada que ver en el punto que estamos ahora. O sea, es tan increíble el cambio que hemos tenido estos últimos 5 años, creo que han sido 5 o 7 años, pero lo que nos espera va a ser mayor, porque, como comentaba Yaisa, la generación que tenemos detrás ya está ahí, o sea, ya está a años luz de nosotros. Y la obligación nuestra como hoteleros es justamente adaptar nuestros hoteles a las necesidades de ese potencial cliente y de ese cliente. ¿Dónde vamos a estar dentro de 5? Pues no tengo ni idea, pero nosotros estaremos preparados para estar ahí. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias trabaja en una propuesta de valor, ya nos la avanzabas antes un poquito, para hacer más competitivo el destino y sus productos. Yaisa, ¿a través de qué componentes quieres construir ese proyecto? Bueno, desde luego que nosotros en turismo pues contamos, como lo dije, con la empresa Promotur, fundamentalmente porque es la que mayor podemos canalizar las políticas turísticas y donde queremos hacer esa sinergia sector público-sector privado. Queremos hacerlo de forma también diferente, ¿no? Todo ha cambiado, la promoción que se hacía antes, etcétera, que no estoy diciendo que se hiciera mal, sino que en un entorno pre-COVID eran otras las circunstancias y ahora tenemos que irnos a la innovación, a la digitalización, en todas sus vertientes, ¿no? Lo que comenta Feuda es algo más que evidente, es decir, cuando vamos a los hoteles ya nos encontramos con APPs, ahora se ha forzado mucho más y gracias, hay que sacar una cosa positiva. Yo de las desgracias intento sacar cosas positivas y de las crisis intento sacar oportunidades y orientarme no al fracaso, sino a que vamos a salir de esta. Entonces, eso efectivamente es un arma que vamos a desarrollar también, no solo eso, sino con amplio margen para poner a disposición pues, del sector. Y que desde luego, pues eso ya previamente el turista, como ya han hecho algunas cadenas muy adelantadas, porque han tenido esas posibilidades, lo han sabido ver, se han enfocado, pero que llegue a todo el estrato turístico, que es importante. Cuando hablo de estrato turístico también hablo del resto de sectores económicos, en particular del archipiélago canario, porque es muy importante. Fíjense con un ejemplo sin ir más lejos, y con eso de enlazaba con la dependencia de la turoperación, que no la quiero demonizar, ni a las líneas aéreas, tienen que estar ahí, las necesitamos, pero ellos se quedan con los datos. Después, por otro lado, tenemos aplicaciones como Booking, Airbnb, etcétera, donde se quedan con los datos. El sector turístico canario, pues le cuesta mucho, o sea, tener los datos por las encuestas que habitualmente se hacían, ahora a lo mejor quizás por el tema de las APPs y demás, o si hacen la reserva directamente con el hotel, con el apartamento, con el turista, pues puedes hacerte una base de datos propia, pero lo suyo sería tener una gran base de datos y nosotros comercializar directamente, ellos directamente, no nosotros como empresa pública, por supuesto, ellos que tengan directamente esa relación con el consumidor que viene y crearle esa experiencia. Porque cuando entramos, por ejemplo, en Booking y reservamos un hotel,
el X, da igual, de cualquier sitio del mundo, pues recibes un mail a los 3 días antes del viaje donde te ofrecen no sé cuántas excursiones, alquilar un coche no sé dónde, tal y qué cual. Pues ¿por qué no podemos hacerlo nosotros desde el destino? Con todas las empresas que hay. Ahí, a ese objetivo, explicado muy, muy simplemente, pero con los puntos esenciales donde va la estrategia de Turismo Islas Canarias para el 2021 adelante. Decíamos antes que si algo teníamos claro es que la gente va a querer seguir viajando. Laura, ¿qué reto se le presenta al colectivo de guías turísticos para enganchar al turista actual? Bueno, pues como nuestro colectivo, el resto de la parte del turismo, adaptarnos. Es adaptarnos y vamos viendo que el turista va cambiando, el perfil del turista. El perfil del turista que viene aquí a pasar solo las vacaciones en la playa, sol y playa, pues esa parte se va desechando. Y ahora los turistas, pues las personas que vienen con información, están más interesados en eso, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y claro, los guías tenemos que responder a esas necesidades. No podemos llegar, subirnos a una guagua y ponernos el pendrive y soltar el discurso, porque para eso ya están las nuevas tecnologías también. Un guía tiene que hacerle vivir al turista pues el tiempo que pasa aquí, el visitante, pues una experiencia gratificante. Y tenemos que también adaptarnos y aparte de formarnos y saber de todos los temas un poquito, pues también hacerle vivir cierta experiencia. Tenemos que deberíamos proponer excursiones de diferentes. La gente ya no va buscando lo típico, lo que puede ver en la web. Ellos quieren vivirlo. Y tenemos de todo. Tenemos enología, tenemos apicultura, tenemos pues, la agricultura. ¿Por qué no? ¿Por qué no acercarlo a los turistas a esa parte de la agricultura? Y que vivan la experiencia y que conozcan las partes buenas y las partes malas también. En la parte del trabajo, porque a ellos les gusta. Ellos quieren venir aquí ya no solo para sacarse la foto, ahora quieren venir aquí para conocernos, para saber cómo vivimos. Y tenemos que centrarnos también en adaptarnos y cambiar y crear nuevos productos que hagan que la gente venga aquí a disfrutar, no solo a irse con la foto de recuerdo, sino que se vayan con lo vivido. Y lo vivido, pues claro, en grupos pequeños y eso, porque es que no puede ser de otra manera. No podemos meter a 50 personas con el traje de apicultor alrededor de las colmenas, por ejemplo. Entonces, tenemos que adaptarnos, como aparte de seguir formándonos, pues ver nuevas opciones para poder proponerle nuevos productos a nuestros visitantes y responder a sus nuevas necesidades. Y no podemos hablar de innovación sin entrar en las tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo, en especial el 5G, el Big Data y la inteligencia artificial. Serena, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo del viaje a partir de ellas? ¿Y de qué otra manera no tecnológica también podemos luego innovar para competir? Bueno, yo soy un fan de la tecnología, entonces para mí es una herramienta muy útil que tenemos que tener siempre presente como una fuente de solución. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre tecnología e innovación. La tecnología es una herramienta y por fortuna cada vez es más accesible, no necesitamos ser especialista para poder acceder a una buena tecnología, necesitamos formación para poder aprovecharla, pero es algo cada vez más común, más fácil. Tenemos buenos proveedores, buenos consultores que nos pueden ayudar a nuestras organizaciones, nuestras empresas a llegar a eso. Para mí es mucho más importante el por qué, el why del Simon Sinek. O sea, ¿para qué quiero la tecnología? La tecnología no tiene que ser un fin, sino un medio. Si es la respuesta para generar valor, y esa es la innovación, entonces la tecnología, soy súper fan. Pero tiene que tener un para qué, un valor para el cliente, para la organización, para las personas, y ha demostrado serlo. O sea, hay muchísimas aplicaciones en el turismo ya hoy que son, gracias a la tecnología, han mejorado muchísimo nuestra vida. Pero tiene que haber ese para qué, y tenemos que tener las personas en nuestros equipos capaces de sacarle provecho. Si no, la tecnología per se no sirve. Y del otro lado, yo creo que la innovación, esa capacidad de creación de valor, nos puede aportar muchísimo al sector, a las organizaciones, a las personas en general, más allá de innovaciones de producto, de servicio, de experiencia, que yo creo que han habido un montón de ejemplos. Yo creo que en este momento nos puede ayudar muchísimo en la forma en que trabajamos y en nuestra cultura. Desde muchísimo punto de vista. Por ejemplo, primer punto de vista, agilidad. Laura hablaba de adaptabilidad. El turismo es adaptable. Ha tenido muchas disrupciones en estos años, en los últimos años más.
Pero yo creo que necesitamos ir más allá. Necesitamos ser una industria capaz de vivir en constante cambio, capaz de gestionar el cambio de forma ágil. Y hay modelos de trabajos nuevos que nos pueden inspirar y ayudar, que a lo mejor vienen de otros sectores, como la startup, como la tecnología, pero nos pueden ayudar a volver nuestras organizaciones mucho más ágiles. Agile, Lean Startup, Design Thinking, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar en este sentido. Otro, digamos, aprendizaje que yo me llevo de la innovación y que creo que es muy útil para el sector ahora es la experimentación. Yo no creo que en esto el turismo todavía tiene mucho que hacer. No estamos acostumbrados a experimentar tanto, pero en este momento de miedo a tomar decisiones, aprender a hacer pequeños experimentos que nos den enseñanza, que permitan tomar decisiones, nos permite reducir el riesgo a equivocarnos o iterar antes de equivocarnos, por lo cual es una herramienta muy útil que yo ahora en el sector no veo muy común. El último es cambio cultural profundo, donde la organización es resiliente al cambio, está acostumbrada a vivir en la incertidumbre y lo sabe gestionar. No es el momento, ahora estamos en fase de sobrevivencia, pero tenemos que empezar a trabajar en ese sentido de cambio cultural, de el cambio va a ser constante y, la incertidumbre va a ser constante. Y yo creo que en eso la innovación nos puede ayudar muchísimo, en la forma de trabajo, en la estrategia, en la cultura. Pues con esa idea nos quedamos, se nos ha agotado el tiempo, hemos hablado de un montón de temas y yo les voy a pedir que resuman en 30 segundos su fórmula mágica para ayudar a transformar el destino en este momento. Empezamos por ti, Laura. Bueno, pues lo primero es adaptarnos, aceptar que hay un cambio y tenemos que adaptarnos a él, ser valientes y afrontarlo. Teníamos que parar y hemos parado y ahora tenemos que volver a hacer, pero de mejor manera. Tenemos que darle valor a la sostenibilidad, porque no solo por nosotros mismos para poder sobrevivir y para poder asegurar que las generaciones futuras puedan seguir viviendo del turismo, sino también porque eso nos da valor. El turista valora ir a un destino sostenible, ya no quieren ir a cualquier destino. Si un destino es sostenible, eso nos da un añadido más para seguir. Entonces, aparte de que es necesario, pues es un gran valor que tenemos que potenciar. Muchas gracias. Fedua. 30 segundos es poco, ¿eh? Es poquito, es poquito. No, pero en líneas generales creo que eso, que el momento en que estamos viviendo hay que tomarlo como una oportunidad de cambio, una oportunidad para avanzar y una oportunidad de abrir la mente, poner la mente en blanco y que sea un lienzo y decir, voy a dibujarlo de nuevo, voy a dibujar el destino turístico y a ver cómo me queda, ¿no? Y atrevernos, como dijo Serena, y bueno, y lanzarnos. Victoria. Bueno, yo hay una frase que a mí me ha marcado toda la vida y dice así, el éxito no está en predecir el futuro, el éxito está en adaptarnos para un futuro no previsto. Yo creo que la innovación nos va a ayudar muchísimo, la innovación no deja de ser una fuente de creación de un futuro porque lo vamos a inventar también, lo vamos a orientar a nosotros, a lo que necesitamos. La sostenibilidad en Canarias es fuente principal de nuestro futuro, eso por supuestísimo. Y no nos olvidemos que al final la tecnología, la sostenibilidad, todo esto no puede ser viable si detrás no estamos los canarios con nuestra sonrisa, con nuestro mi niño, mi niña y el cariño que le damos a todos los que vienen. Así que esa es nuestra fuente principal de energía, nosotros. Yaisa. Pues bueno, yo creo que fundamentalmente el cambio, como también indicaba Victoria, hay un dicho, ¿no?, de que las personas más inteligentes son las que mejor saben adaptarse. Pues un turismo inteligente es el que mejor sabe adaptarse. Creo que nos hemos sabido adaptar a todo lo que nos ha tocado en todo este tiempo. Creo que seguiremos en esa línea y, por supuesto, que para recuperar, o quizás no, la palabra recuperar no, pero potenciar más aún si cabe, la industria del turismo, la industria de la felicidad, tenemos que apostar indudablemente por cuatro elementos. La seguridad, la sostenibilidad, la digitalización y, como no puede ser de otra manera, en el caso de Canarias, por todos los canarios y canarias que luchan día a día por sacar esta tierra adelante y poner esa sonrisa precisamente a todas las personas que nos visitan. Serena. Yo diría, primero que todo, colaboración, porque es indispensable en esta industria. Además, las mejores ideas salen de muchas personas juntas con background diferentes, como en este panel, salen buenas ideas. Otra palabra que yo usaría es aprendizaje.
Este tiene que ser, como decía Fedua, es una oportunidad para ser mejor, para ser más, más resiliente. ¿Estamos pasando mal? Sí, pero podemos salir mucho más sabios. Entonces, yo esto lo veo como algo muy positivo. Pues muchísimas gracias a todas, ha sido un inmenso placer compartir hoy tanto talento y muchas gracias a Futurismo y a todas las personas que han seguido este panel por darnos la oportunidad de compartir un montón de ideas y de, además de demostrar que hay equipo, que hay colaboración, que con todo el talento que tenemos aquí en las islas podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Bueno, pues en estos momentos, en esta entrevista tete a tete, tenemos a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. Bienvenida a Futurismo Online Summit. Muchísimas gracias, un placer estar invitada y poder conversar con ustedes. Muchas gracias, para nosotros es un placer tenerle aquí y poder compartir con usted pues, bueno, las inquietudes un poco de todo lo que va sucediendo, ¿no? Por un momento, consejera, creíamos que el ser un archipiélago aislado, el no tener esas ventajas que nos reportaba el ser un archipiélago aislado, ¿no?, frente al control de esa pandemia, porque no teníamos entrada terrestre, pues era más fácil el controlar, el tener más bien blindada Canarias, sanitariamente hablando, ¿no? Y la sociedad civil comenzó a plantearse cómo sería la reapertura, cómo podríamos mantener el bajo nivel de contagio en el archipiélago, preservando pues eso, ¿no?, una Canarias segura, libre de coronavirus. Sin embargo, la falta de controles, y esa es la sensación de un poco de la sociedad, ¿no?, y de test, nos han vuelto a poner en una situación difícil. ¿Por qué no se adoptaron justo al finalizar el confinamiento estas medidas necesarias para salvar el turismo y reclamadas además por todo el sector turístico y el conjunto de la sociedad civil? Bueno, nosotros desde el minuto número uno, desde luego que no es porque no se tuviera la idea. El proyecto que lideramos desde la Consejería de Turismo, que es Canarias Fortaleza, apostaba precisamente por el control test en origen, test en destino. ¿Qué pasa con los controvertidos test, ¿no?, por así decirlo? Que yo creo que es hacia donde va el futuro de la recuperación económica y de la humanidad, porque es verdad que tenemos a todo el mundo analizando cómo resolver esto. Eso es una ventaja de esta desgraciada pandemia, que tenemos al mundo entero poniendo el foco en cómo resolverlo, y encontraremos vacunas mejores, pero también encontraremos test, que es lo que ahora nos va a dar la salida. Porque el test es realmente, aunque no sea la panacea, porque tenemos algunos casos de falsos positivos, etcétera, pero sí es un elemento de cribado y sí es un elemento que aporta seguridad. Y esto es muy importante y además evita en muchos de los casos o podría evitar las cuarentenas, que es lo que realmente disuade al turista de elegir viajar, ¿no? Al margen, por supuesto, de la situación de las pandemias en los principales países emisores. La verdad que, desgraciadamente, la idea estaba ahí desde abril, plasmada. Teníamos todo perfectamente orquestado desde la consejería, un timing. Es verdad que no contábamos, porque jamás se nos pasó por la cabeza, precisamente por esa condición archipelágica y por el control que teníamos de la pandemia en Canarias,
por ese rebrote, ¿no?, que hubo, por ese aumento de contagios que nos hizo que de repente Reino Unido nos vetara, además, de forma injusta, porque ellos estaban peor que nosotros. De hecho, a día de hoy están peor que nosotros. Después vino Alemania, que fue más considerada y tardó mucho más por esos vínculos también que tenemos en vetarnos. No contábamos con eso, que son nuestros dos principales mercados emisores, y yo creo y sigo creyéndolo y sigo defendiéndolo, que el test es la solución para aportar más seguridad y cribar. De hecho, en junio, cuando se plantearon montar corredores sanitarios seguros con Baleares y Canarias antes del levantamiento de la apertura de fronteras internacional, a nosotros se nos ofreció eso por parte del Gobierno central. Y yo dije, como consejera de Turismo, estoy de acuerdo que Canarias quiere participar, pero con mayores garantías sanitarias, porque allí no había procedimiento de protocolización, como si lo tenemos en Canarias, no había testeo, no había ningún tipo de control, y no lo podemos permitir. El destino, el liderazgo es las Canarias que tiene, que hemos conseguido a base de mucho esfuerzo de todos los canarios y canarias durante todos estos años, no podemos permitir que se rompa de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que esa lucha la acabaremos ganando, porque hemos pasado, fíjense, de no tener casi ningún aliado, y hablo de tour operadores, líneas aéreas, cadenas hoteleras, todos, porque al principio es normal, no todo el mundo tiene la misma opinión, a tenerlos de aliados ahora. Entonces todavía somos más. IATA ya nos responde, IATA nos secunda, muchas organizaciones a nivel mundial. El vuelo de la OMT lo dijo, que lo trajimos a Canarias, precisamente para que validara Canarias como destino seguro. Tenemos todos los ingredientes, Canarias está preparada. Nos faltan esos test. Si no se pueden imponer de forma obligatoria, porque no hay una norma con rango legal para hacerlo, pues podemos hacerlo de forma voluntaria, de forma aleatoria, y en ese camino andamos para intentar reactivar cuanto antes la temporada alta, que ya queda nada. Consejera, ¿qué acciones y medidas económicas se están adoptando desde el Gobierno de Canarias para ayudar al sector en su recuperación, al margen de las llevadas a cabo por el Gobierno de España, ¿no? Gracias a los ERTES ha podido hibernar el tejido productivo, se sostiene a los trabajadores, pero también es verdad que ha hecho descender a una mayoría de la clase media a la clase pobre. Sí, y desgraciadamente ya contábamos antes del coronavirus con unos umbrales de pobreza inaceptables, con lo cual, que yo siempre lo he dicho desde el minuto número uno, los ERTES tienen que ir mucho más allá de diciembre del 2021, ahora quizás es más patente, pero lo dije desde el comienzo, porque quieras que no, vas viendo la evolución y desgraciadamente ves cómo van, y tenemos que evitar la quiebra social y económica ya. Y lo que no se puede tener es a las empresas agonizando dos días antes del último vencimiento de cada periodo de ERTE. El otro día tuve la oportunidad, la verdad, afortunadamente, de compartir con el ministro de Seguridad Social esta inquietud. También la inquietud de que no todas las actividades han quedado amparadas en las actividades que se desarrollan en Canarias. Porque, claro, si te extrapolas a otra comunidad autónoma, pues a lo mejor da igual que no quede una actividad amparada dentro del SENAE de los ERTE. Pero en Canarias sí. Porque el turismo es el efecto, la actividad tractora de todas las demás que se desarrollan. Por lo tanto, ¿qué no es turístico en Canarias? ¿Qué industria no es turística en Canarias? ¿Qué guardería no es turística en Canarias? ¿Qué comercio no es turístico en Canarias? Absolutamente a todos nos afecta. Por ejemplo, un empleado de un hotel o de un apartamento o de un restaurante que se ha visto afectado por un ERTE o que lo han despedido porque realmente no se puede mantener, porque no hay demanda, tenemos un problema de demanda. No tenemos un problema de destino, seguimos siendo líderes a nivel mundial, tenemos un problema de demanda. También, pero no controlado ya por nosotros, sino por nuestros principales países emisores que siguen con la pandemia y van algunos retrasados en relación a Canarias, ¿no? Entonces, lo que un empleado, por ejemplo, que esté en un restaurante que haya tenido, que haya quedado sin empleo o que su nivel de ingreso haya bajado, tendrá que tomar decisiones dentro de su economía familiar para poder sobrevivir. Y dicen, bueno, pues en vez de llevar al niño a la guardería o a la niña, pues lo que hago es que lo cuido yo y me ahorro, pues yo qué sé, 300 euros. O no pago 300 euros que no tengo. Y tiene todo un efecto tractor, que eso hay que hacérselo ver al Estado cuando toma las decisiones. Por eso yo decía, hay que hacer ingeniería jurídica. ¿Es posible un ERTE singularizado para Canarias? Ni siquiera quiero que sea, que tenga que hacerlo, por si es el miedo que pueda llegar a tener el Gobierno central de forma permanente, pero sí de forma temporal, si quieren, con una comisión de seguimiento para que vea que no los estamos engañando, y también pues que se tenga que parar cuando se empiece una cierta actividad económica. Entonces, al principio logramos pues que recogieran en cierto modo esa singularidad que no era necesaria por la condición de región ultraperiférica, ya teníamos bastante con nuestro sobrecoste, pero es que en un momento como este, si no se adoptan medidas específicas en ese sentido,
pues no sé a dónde vamos a llegar y no quiero ni pensarlo. De por otro lado, y contestándote más directamente a dónde vamos desde la Consejería de Turismo, nosotros, por ejemplo, en el día de ayer se aprobó una subvención de más de 4 millones de euros para alojamientos turísticos para pues, todas esas adaptaciones que han hecho de los protocolos, con los protocolos para adaptar y minimizar riesgos a raíz del coronavirus, para evitar el contagio, pues que puedan pues, ser subvencionados desde el 14 de marzo, desde el día del estado de alarma, los gastos, hay una serie de gastos, hasta diciembre de este año. Es cierto que se han quedado algunos sectores fuera, pero no porque queramos, somos plenamente conscientes, sino porque no tenía más capacidad económica dentro de mi propia consejería. Intentaré buscar las economías para poder dotar de las ayudas suficientes a pues, sectores, porque va indicado fundamentalmente a las pymes, pero hay una serie de actividades que no están dentro, pero no porque yo desconozca esa realidad, sino porque no pudimos hacer más en ese sentido. Por lo tanto, bueno, no quería dejar, hice modificaciones de crédito rápido para dar economía a lo poco que podía dar, y seguiré, a medida que vayan aumentando las economías en mi consejería, asistiendo al sector. Y aparte de eso, por supuesto, como no puede ser otra cosa, de otra manera, también en el plan Reactiva propusimos lo que considerábamos que para la recuperación económica, la reactivación económica de Canarias, era importante para el sector del turismo, pero también para la industria y el comercio. Me voy a centrar más en el turismo y traje unos datos para un poco pues, objetivarles. Lo que nosotros consideramos necesario, por supuesto, es todo susceptible de revisión, puede ir a más, pero sí que creo que es necesario dotarlo. La dotación total en un periodo plurianual, estamos hablando de 2021-2023, ascendería a 274.275.000 millones de euros. Y esto va, por ejemplo, en el laboratorio de protocolos turísticos, tenemos que seguir viendo, porque esto también es ensayo-error, es decir, a lo mejor una cosa que ahora consideramos que no contagia, luego contagia, o al revés, y la quitamos. En líneas de subvenciones para adaptación a la nueva normalidad, lo que comentaba antes, los planes de sostenibilidad turística, uno de los ejes fundamentales también de la política europea, los planes de infraestructuras turísticas, el plan de renovación y calidad turística tan importante para nosotros, las líneas de apoyo al consumo de productos locales, tenemos que hacer sinergias, también llevo turismo, te llevo industria y comercio, no podemos, y aunque no sea la consejera de Agricultura, también tenemos que ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a que eso se introduzca en el ciclo económico perfectamente de nuestra principal actividad económica. Programas específicos de formación del sector turístico, fondo de desarrollo de vuelos. Tenemos ya un fondo de desarrollo de vuelos en el marco de la Unión Europea propio, que ya viene de atrás, que fue súper luchado, lo queremos aumentar más. Y luego también hemos creado un fondo de desarrollo de vuelos propio para este nuevo dentro del marco europeo, dentro del marco nacional, para noviembre y diciembre. Y además líneas de paquetes innovadores, e intentar bonificación de tasas aéreas, etcétera, pues lucharlo. Y bueno, yo creo que fundamentalmente es esto, y además una medida luego que no tiene coste económico es la agilización administrativa, que es importante. La hemos propuesto, esperemos conseguirla porque eso haría que todo fuera mucho más rápido. Pues algo que llevamos, vamos, que el sector lleva reclamando tiempo también largo. Consejera, se están dando palos de ciego en materia sanitaria. Me explico. Santa Cruz y La Laguna por una parte, Las Palmas de Gran Canaria por otra, y en gran medida provocan ese semáforo rojo sanitario en nuestro archipiélago. ¿Qué hace el Gobierno de Canarias para tratar de bajar de 50 contagiados en 14 días por cada 100.000 habitantes? Bueno, yo no creo que se estén dando palos de ciego. Lo que no se tiene en cuenta es que o todavía parece que no existe una percepción en determinados sectores o personas, no lo sé, de que el coronavirus hoy en una isla o en un municipio está perfecto, por decir que no hay un límite muy alto, y en otra de repente se dispara, ¿no? Yo creo que tenemos que convivir con esta realidad de aquí a que se extinga el virus o convivimos con él. Tenemos que aprender a convivir con él. ¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias? Pues hemos adoptado muchísimas medidas, muchas de ellas restrictivas, que no nos gustaría en cuanto a horarios de cierres, de aforo, sanitarias, campañas de concienciación. También desde la Consejería de Turismo hemos querido aportar nuestro granito de arena con campañas de concienciación, una más grande y otra más dirigida pues, al público joven, con redes sociales también, en Facebook, Instagram, etcétera, que sean más visuales del impacto, de cómo te afecta. Es decir, si no hay turismo, no hay becas. No puedes estudiar, no puedes progresar, no hay trabajo, por ser un ejemplo muy, muy así. Yo creo que las medidas que se están adoptando son buenas, están dando sus resultados, de hecho estamos bajando la tendencia, y así también me lo han trasladado los distintos embajadores. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la última semana me reuní con el ministro ejecutivo de la Embajada de Alemania en España. Nos miran como destino, con independencia de que luego vean y la policía cómo vamos, pero nos miran como destino y lo que quieren ver es una tendencia a la baja, para quitarnos de la lista de recomendaciones lo antes posible, porque
Obviamente nosotros los necesitamos, pero ellos también nos necesitan. Por lo tanto, yo creo que el trabajo del Gobierno de Canarias está dando buenos frutos, pero no es solo del Gobierno de Canarias, sino de toda la sociedad canaria que se está comportando responsablemente y sabe lo que nos jugamos. ¿Cuáles fueron las principales acciones llevadas a cabo por su consejería durante los meses de agosto y septiembre, tanto en el destino como en los principales mercados emisores de turismo hacia Canarias, concretamente Reino Unido, Alemania, Países Bajos, países escandinavos como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia, ¿no? Para poder abrir corredores turísticos durante esta temporada de invierno 2020-2021. Bueno, en realidad lo que hicimos fue enfatizar e intensificar todas esas comunicaciones, reuniones que veníamos haciendo ya de atrás, inicialmente como actividad ordinaria de la consejería, pero también en el estado de alarma. Pero ¿qué pasa? Que en estos dos meses tuvimos unos datos pues malos epidemiológicamente, que hizo saltar por los aires a nuestros principales mercados emisores, y teníamos que actuar rápidamente, no podíamos dejarlos sin información. Yo creo que hay que dar directamente la imagen, tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos, a nuestros principales mercados emisores y tener esa comunicación fluida, eficaz, eficiente y veraz. Tenemos que mostrarnos como un destino serio, responsable y transparente, tanto en las buenas como en las malas. Y lo que así hicimos fue reunirnos periódicamente con los embajadores, también con los principales tour operadores y líneas aéreas de Canarias, mostrándole lo que estábamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, tanto a nivel sanitario como a nivel turístico. Ellos ya muchos eran partícipes desde el principio por el Canarias Fortaleza, pero todavía más si cabe, cómo veíamos la temporada alta, cómo lo veían ellos, también ellos cómo veían, porque nos dábamos feedback de un win-win, ellos en sus países cómo estaban viendo las cosas, sus gobiernos, las decisiones que estaban tomando, hacia dónde creían que iban, y nos manteníamos en esa relación. ¿Por qué? Porque lo que queríamos precisamente era reactivar cuanto antes. Y bueno, fruto de toda esta colaboración, ¿no?, al fin y al cabo, por ejemplo, hemos conseguido que el principal operador turístico del mundo, TUI, decidiera operar antes de que Alemania nos quite de la lista de no recomendaciones a viajar. Que eso es muy, muy extraño, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Pero por qué? Porque gracias a esa labor de contacto permanente, de hacerles ver nuestra visión, de decirle cómo estamos en Canarias, de cómo estamos mejorando, cómo estamos de preparados también a nivel, no solo todo, de todo el sector turístico, sino también tenemos capacidad sanitaria asistencial para poder tratar a cualquier persona que le pase algo, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Esto es fundamental. Y yo creo que eso fue realmente, aparte de que obviamente para ellos somos uno de los destinos preferidos, les ha hecho volver. Y eso tiene un efecto atractor. Es verdad que los primeros vuelos no pueden venir con tantos turistas porque ni siquiera ha dado tiempo a hacer una campaña de marketing en ese sentido muy grande por parte de ellos tampoco. Y por otro lado también hay que tener en cuenta el nivel de pandemia en su país y también que ahora las personas también en los distintos países emisores se cuestionan porque también tienen una bajada en sus ingresos, que hacia dónde destinan, ¿no? Son más conservadores en el gasto y a lo mejor se pueden plantear, bueno, pues este año no viajo y el siguiente sí, no lo sé. Entonces, bueno, esperemos que este impacto que ellos han tenido vaya aumentando poquito a poco, provoque que el resto de tour operadores y líneas aéreas hagan lo mismo. De hecho, hace escasos días me reuní con el CEO de Jet2, están deseando volver, me pedían días exactos, le digo, ¿qué días exactos? ¿De cuándo se va a bajar el límite que tú quieres? No te puedo decir, pero sí que te podemos mantener informados automáticamente de lo que pase en cualquier momento. Los nórdicos también están deseando venir y buscando fórmulas para combatir pues, las cuarentenas, lo que haga falta por parte de su país para venir a Canarias. Por lo tanto, el destino sigue estando ahí y además un efecto muy claro de realmente cómo reacciona la industria turística para lo bueno y para lo malo lo vemos con las reservas y las cuarentenas. Cuando nos meten en una lista de recomendaciones, de cuarentenas, etcétera, se cancelan reservas. Cuando nos quitan, aumentan automáticamente. Esto es muy importante y tenemos que trabajarlo. Cuando usted habla de tour operadores y tal, me recuerda a TUI, me recuerda a todo lo que hablábamos al principio de esta temporada, de cómo estaba lo que nos preocupaba y cómo han cambiado las cosas, ¿verdad, consejera? Desde luego. ¿Contemplaron en algún momento planes de contingencia insularizados cuando en alguna ocasión hubo una diferencia entre casos entre Tenerife y Gran Canaria? Desde la Consejería de Turismo, desde luego que no. Porque precisamente las islas no tienen un liderazgo individualizado. Las islas, en el sentido, no me refiero negativo. Claro que cada isla es líder en lo suyo y es una joya. Pero en realidad, ¿quién es líder? Es el destino Islas Canarias.
y de eso también se nutre cada una de las islas. Por lo tanto, nunca nos hemos planteado ir por islas, porque de la misma manera que en un momento dado Tenerife puede estar mal, Gran Canaria estaba bien y no se diferenció, o al revés, ¿no? O Fuerteventura, o La Palma, o La Gomera. Por lo tanto, creo que sería una mala estrategia a corto plazo, induciría confusión a nuestros clientes y, por tanto, creo que hay que mantenernos en ese liderazgo de Islas Canarias y que todos los que puedan aprovecharse, bienvenidos sean. Antes hablábamos de esos controles, de esos levantamientos de advertencias de viajes a Canarias por parte de los principales países emisores de turismos. ¿Qué acciones están llevando a cabo desde su consejería para que esto se produzca, para que se levanten esas restricciones? Bueno, pues fundamentalmente, aparte de hablar con los embajadores, también con los turoperadores, ellos están haciendo muchas presiones en sus propios gobiernos para cambiar el sistema de los test, bueno, para implementar test, ver las posibilidades, también para ver las cuarentenas o reducirlas o eliminarlas. Ahora recientemente, hace pocos días, la Unión Europea adoptó unas recomendaciones para mejorar, ¿no?, si cabe, el marco de movilidad entre regiones. Habla de regiones, no de países, lo cual es muy importante porque podemos descender a Islas Canarias, es decir, a comunidades autónomas, para nosotros es muy importante. Pero es verdad que he hecho en falta algunas cuestiones en ese acuerdo. Primero, que no son de obligado cumplimiento por parte de los países miembros de la Unión Europea. Eso dificulta mucho. Yo esperaba un acuerdo más ejecutivo. Si hubiera sido un acuerdo más ejecutivo, como una directiva que es de obligado transposición a los Estados miembros, nos hubiera resuelto muchísimo más rápido todo esto. ¿Por qué? Porque estarían obligados a cumplir los distintos Estados miembros y, en segundo lugar, hecho en falta porque había un borrador inicial en el que la Unión Europea proponía los test preferentemente a las cuarentenas, que es lo que disuade de viajar. Y ahora, sin embargo, pone test y cuarentenas al mismo nivel y deja la soberanía de cada país decidir qué es lo que hace. Entonces ahí sí que a mí ciertamente no me satisface, porque realmente las cuarentenas no benefician la actividad turística. El mundo depende de la actividad turística, Europa también. Y yo creo que, bueno, es un avance, pero no es un acuerdo eminentemente ejecutivo. Yo espero que los países pues estén haciendo también sus análisis y opten por el test. Ahora hay test, no solo el PCR lleva mucha más logística, pero está el test de antígenos y probablemente, como tenemos a toda la ciencia del mundo investigando, tendremos test más cómodos, fiables, rápidos y a menor coste, que podamos de forma pues, que sea ordinario y que podamos utilizarlos todos. ¿Qué líneas de trabajo han seguido con respecto a la conectividad desde su consejería, tanto con turoperadores, agencias de viaje, que antes comentaba de todas esas reuniones? ¿Qué líneas han seguido? Bueno, pues fundamentalmente, en primer lugar, mantener la comunicación con ellos, ver realmente las necesidades que ellos tienen. Obviamente, somos conscientes de que también ellos nos necesitan. Ellos están pasando por una, desgraciadamente, ¿no? Lo vemos también en muchas noticias, los despidos a los que tienen que hacer a sus plantillas, la falta de liquidez, salvarlos por sus propios gobiernos. Por lo tanto, ellos necesitan volar. Y la oportunidad de oro que digo yo siempre que tenemos en Canarias es que en el invierno somos el único destino. Por lo tanto, tenemos todas las miradas puestas en nosotros. Siempre lo hemos tenido porque hemos tenido un liderazgo, pero ahora más si cabe porque no tenemos competidor, a diferencia de la etapa de verano. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar este momento. Y las líneas donde vamos es, pues bueno, como comenté antes, fundamentalmente esas conversaciones con ellos de qué realmente es lo que necesitan. En ese sentido, por otro lado, aumentar, nos gustaría, es una propuesta que hemos hecho para los nuevos presupuestos, aumentar el Fondo de Desarrollo de Vuelos que ya existía, pero ¿qué pasa? Que ese Fondo de Desarrollo de Vuelos tiene una serie de limitaciones que no permitiría que ahora, con las líneas aéreas que realmente han tenido que parar absolutamente, no podrían encuadrarse dentro porque no reúnen una serie de requisitos. Entonces estamos creando un nuevo Fondo de Desarrollo de Vuelos mucho más rápido, más ágil, y esperamos, se va a dotar cerca de 1 millón de euros, el crédito es ampliable, pero es con la economía que he podido tener para lo que me queda de año, noviembre, diciembre, porque también es verdad que tanto el marco español, está dentro del marco español, y tanto el europeo también, tiene noviembre y diciembre del 2020, espero que sea prorrogable a futuro, por lo menos así lo trasladaré porque lo necesitamos, y bueno, con ese expediente esperemos también un poco pues, persuadirlo, en ese sentido, económicamente. Pero también yo creo que, sinceramente, el tema económico de las conversaciones no es el primordial, a diferencia de antes del coronavirus. Ahora nos necesitan volar sí o sí o sí, y por tanto lo que necesitan es pues, atraer demanda. Ante la posibilidad de que Madrid no pueda acoger Fitur, ¿plantearán firmemente la candidatura de Canarias como alternativa para esa celebración?
Yo no lo veo recomendable que planteemos Canarias como Fitur, principalmente porque ahora mismo, tal cual como está planteado Fitur, no es factible con las condiciones del coronavirus. O sea, si no podemos realizar, si las empresas turísticas de Canarias no pueden realizar grandes eventos en condiciones de seguridad porque está prohibido, hacer un evento de esa magnitud, por lo menos de forma presencial, sería una imprudencia, salvo que las situaciones sanitarias lo permitan de aquí a allá. Por lo tanto, bueno, a lo mejor de forma telemática o digital podría verse alguna posibilidad, pero siempre y cuando hayan economía, porque la economía canaria también está muy tocada, no solo la privada, sino también la pública, con lo cual que también hay que ser coherentes y responsables con las decisiones que tomemos acerca de este tipo de eventos, ¿no? No se puede por un titular decir, venga, voy a celebrar tal cosa en Canarias. No, no, ¿y qué respaldo económico tienes detrás? ¿Qué medidas vas a hacer? ¿Cuál es la logística? Porque la nueva logística es mucho más costosa que la de antes. Y es muy importante, hay que ser coherentes, no podemos adoptar decir cosas porque queda bien en un titular y no ser coherente con lo que estamos haciendo y lo que intentamos seguir y con todo el esfuerzo que han hecho todos los canarios y canarias para tener un destino seguro. Por lo tanto, ahora mismo no está dentro de la agenda, por lo menos de la Consejería de Turismo no está dentro de la agenda y bueno, ya más adelante se irá viendo. Consejera, sé que es difícil hacer una línea de visión, ¿no? Pero ¿qué información tiene usted sobre turistas en Canarias para esta temporada de verano 2021? Vamos a ponerle de aquí al verano 2021. Bueno, más o menos lo que íbamos ya en 2020, teníamos más o menos 3 millones consolidados porque ya partíamos de que los meses antes del coronavirus duro. ¿Esos fueron antes de...? Enero y febrero ya teníamos ahí consolidados, pues más o menos entre enero y marzo teníamos 3 millones. Empezamos una leve recuperación en julio que se truncó por lo que acabamos de comentar antes. Y bueno, yo espero que a lo mejor podamos cerrar el año con 5 millones de turistas en un escenario optimista y podamos a lo mejor recuperar en marzo del 2021 igual a lo mejor llegar al 80%. Igual habría que bajar el porcentaje, no lo sé. Pero yo quiero ponerme en un escenario optimista y trabajar hacia ese escenario y luego, bueno, pues si es menos ya veremos cómo vamos actuando. Al fin y al cabo, todo eso va a depender también de la evolución de la pandemia entre nuestros principales países emisores, porque Canarias está preparada sobradamente para acoger a cualquier persona que quiera venir. Ya aventurarse hasta el verano de 2021, ¿no? Es demasiado. Consejera, yo no sé si... Bueno, nos quedamos con ese optimismo, Mil gracias por haberse sumado a esta ventana de Futurismo Online Summit. Un placer. Y bueno, esperemos que en breve, el próximo año, estemos celebrando Futurismo Canarias, ojalá de una manera ya normalizada y volver a tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer participar con ustedes por la entrevista y gracias también por visibilizar la industria de la felicidad tan importante para todos nosotros. Gracias de corazón. Gracias, Yaisa Castilla, consejera del Gobierno de Canarias, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Gracias, un placer. Señores, nosotros continuamos. De mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. En estos momentos nos acompaña en Futurismo Online Summit, en esta entrevista tête à tête, el concejal de Promoción Turística, Comunicación, Honores y Distinciones y Patrimonio Histórico, Artístico y Etnográfico del Ayuntamiento de Arona, José Alberto Delgado. Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar hoy con ustedes en este evento tan importante para nuestro municipio, el sur de Tenerife. José Alberto, me he tenido que leer las áreas porque son muchas, ¿eh? Sí. Bienvenido, es un placer y además gracias por estar con nosotros y por hacer posible también que Futurismo Canarias se celebre en este formato innovador. ¿Cómo ha vivido desde su área esta etapa de esta pandemia? Bueno, Rocío, como no puede ser de otra manera, con mucha preocupación. En estos meses pues
hemos sufrido una pandemia, no solamente en nuestro municipio ni en Canarias, sino una pandemia mundial que ha afectado de forma dramática a nuestro principal sector, al motor económico de la isla, que es el turismo. Y desde el patronato, pues desde el primer momento hemos estado, como no puede ser de otra manera, en contacto con todo el sector hotelero, extrahotelero, también, como no, con nuestros comerciantes. Y bueno, sabemos que es una situación muy complicada, pero que vamos a salir adelante. ¿Le ha gustado asumir, cómo lo ha llevado, el asumir esas nuevas competencias en el área de patrimonio histórico, artístico y etnográfico? No sé si, José Alberto, crees que la vinculación de... ¿Qué vinculación hay con el área de turismo? Hombre, muy contento con esta área, ya que, bueno, es un área muy, muy apegada a mí. Tengo un máster de patrimonio cultural, etnográfico, museología. También soy técnico en patrimonio cultural. Y bueno, es un área, por decirlo de alguna manera, vital también, junto con la cultura, no solo en Arona, sino en cualquier municipio, en cualquier pueblo del mundo. La cultura, el patrimonio es algo que debemos preservar, conservar. Y en Arona tenemos muchos recursos patrimoniales que aún están por explotar. Y como bien dices, pueden ir de la mano, turismo y patrimonio, pero eso sí, siempre teniendo esa visión de la conservación, ya que recibimos 1,5 millones de turistas en nuestro municipio y hay que saber gestionar bien esa venida de turistas con el cuidado y conservación de nuestro rico patrimonio histórico y cultural. Concejal, ¿qué le cuentan los empresarios del municipio que dependen de forma directa del turismo? Preocupación, pero sobre todo la palabra que yo definiría es la incertidumbre, ¿no? Llevamos meses en esta situación, con políticas que sean gestión de políticas, algunas más acertadas, otras menos acertadas. También estamos muy preocupados con el tema de los tests, los corredores seguros. Desde marzo, pues, llevamos muchas reuniones a nivel supramunicipal con la ministra, secretario de Estado. También hemos empujado bastante con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en la que somos 13 municipios, si no recuerdo mal, pues empujando, recibiendo todas las iniciativas del sector turístico de nuestro municipio y trasladando esas sugerencias a estos estamentos supramunicipales. Pero bueno, siempre apoyando el sector, nuestros vecinos que, como siempre digo, el turismo son nuestra gente, nuestros vecinos, vecinas, y tenemos que estar cerca de ellos en estos momentos. Al final, el turismo somos todos. Sí. ¿Cree, concejal, que el consumo local está ayudando de alguna manera? Bueno, antes que nada, ¿cree que la zona comercial abierta de los cristianos y las galletas aguantarán por mucho tiempo la embestida de esta crisis? Rocío, estamos en plena temporada alta, ¿no? En nuestro municipio, bueno, y en Canarias. Llevamos una semana con bastante incertidumbre, pensando que ya se iba a solucionar, pues, de forma progresiva la venida con turistas. Hemos visto que ha habido muchas cancelaciones, las reservas han caído, incluso hoteles que habían abierto han vuelto a cerrar sus persianas, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere a la zona comercial, como esta situación permanezca, vamos a pasarlo muy, muy mal. Por eso desde el ayuntamiento hemos implantado algunas ayudas, subvenciones, tanto a pymes, micropymes, también a los taxistas. Y bueno, nuestro granito de arena, nuestro apoyo va a estar con ellos siempre y siempre nos van a tener de lado para salir adelante. Ahora hablaremos de los taxistas también, pero ¿cree que el consumo local está ayudando de alguna manera a amortiguar, no a salvar, pero a amortiguar la debilidad de estas empresas debido a la crisis, o no es suficiente? Yo creo que no es suficiente, Rocío. Hay que ser realistas. En la zona turística, nuestro mercado potencial es el británico, seguido por el alemán. Hemos hecho campañas para incentivar el consumo local en estos meses, pero hay que ser realistas y este turismo local, regional, no compensa todas las pérdidas que están teniendo los comerciantes, los hoteleros. Y bueno,
tenemos que seguir apostando por la promoción, también a nivel nacional, regional e internacional, para cuando empiecen a llegar los turistas, empiecen a abrir los aeropuertos, a llegar los aviones, ya que el otro día en Benidorm lo comentábamos. Benidorm también está muy parecido a nosotros. Nos sorprendió ver todos esos rascacielos, las luces apagadas, las calles desiertas, aunque nosotros les decía que tenemos el hándicap de la conectividad, ¿no? Si aquí yo les explicaba que en Canarias, si no llegan los aviones, no tenemos turistas. En cambio, ellos pueden llegar con un coche, un tren. Pero bueno, estamos peleando y vamos a ver si salimos de esto. Antes, concejal, nos hablaba del sector de los taxistas, que desde luego es un sector bastante afectado, muy afectado. ¿Ha tenido contactos con sus representantes? ¿Qué le comentan? ¿Qué le comentan estos representantes? ¿Cuáles son sus peticiones y de qué manera se les puede ayudar? Sí, el sector del taxi pues es uno de los sectores más importantes de nuestro municipio, ¿no? Desde que llega el turista que se va, hasta que se va, pues es la primera cara, el primer trato que tiene el turista, y es la impresión, es un cúmulo de circunstancias, pero también es la impresión, el buen trato que se le dé al irse de nuestra isla. Los taxistas, el otro día estuve reunido con su presidente, con Pedro, el presidente de Radio Taxi de Arona, y pues me manifestaba pues su preocupación. Han cambiado varias veces los turnos para adaptarse a la nueva realidad. Son 251 licencias de taxi que tenemos en nuestro municipio, muchas familias que comen, ¿no?, del turismo, que viven del turismo. Se ha abierto una subvención también, alrededor de 800 euros para cada licencia. Bueno, también decirte que vamos a realizar unos vídeos promocionales con el sector del taxi. También se han adaptado muy bien al tema de la accesibilidad. Y bueno, estamos mano a mano con ellos trabajando y luchando también. Justo estábamos viendo algo en la pantalla ahora mismo de Arona. Arona siempre ha sido pionero en el ámbito de turismo accesible y van por encima de la media de otros destinos turísticos de Canarias y Península. ¿Aún hay aspectos que trabajar en este sentido? Sí, bueno, ahora recientemente hemos aprobado el nuevo proyecto del Plan de Accesibilidad de Arona. Durará hasta 2022 aproximadamente. Es bien que desde 2011 no se redactaba un nuevo plan. Somos pioneros en el turismo, somos de los más avanzados, por así decirlo, a nivel europeo. Desde el año 57, en el que nos visitó el primer sueco con movilidad reducida, pues siempre han venido a Arona por las bondades del sol, las bondades climáticas, nuestra eterna primavera, y también por las bondades de nuestros vecinos, que siempre han tratado a las personas con movilidad reducida de una manera excepcional, y estamos en ese camino. También queremos mejorar la parte de medianía, ya que nos llegan ruegos, sugerencias de alguna acera que hay que adaptar. Está muy bien implantar todas estas medidas en la zona turística, pero también tenemos que acordarnos de nuestros vecinos y vecinas que viven en las medianías. Claro, en el casco. Arona ha dado un giro disruptivo y sorprendente a la hora de comunicar y promocionar las bondades y atractivos turísticos. Se ha centrado más en mostrar aspectos totalmente desconocidos hasta ahora del municipio, con un vínculo muy estrecho hacia lo sostenible, lo rural, resaltando la diversidad de la fauna, tanto terrestre como marina, y la seña de verdad de identidad de Arona, ¿no? Es para sentirse muy orgulloso, de verdad, del resultado de este hasta el último momento de este lugar, de cómo se trata, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese resultado? Bueno, hace un año que tomé posesión como concejal de turismo, y en ese primer momento ya me encontré bruces con Fitur, ¿no?, que es una feria de las más importantes del mundo, y decidimos desde el patronato pues mostrar al mundo, ¿no?, la diversidad natural, cultural de Arona, ya que es la Arona más desconocida. Arona es mundialmente conocida por su sol, su playa, pero tenemos muchos recursos naturales, como puede ser el mal país de Rasca. Tenemos la mayor concentración ornitológica de toda la Macaronesia.
donde hay mercados muy, muy interesados en este tema, como puede ser algunos nichos de mercado británico, que así nos lo han hecho saber. El casco de Arona es una belleza, una preciosidad, bien de interés cultural, todos los senderos de medianías que tenemos, y eso también apoyado con la marca Arona Gastronómica, que también hemos potenciado. La semana pasada estuvo Diego Schattenhofer en San Sebastián Gastronómica, donde llevó algunos productos canarios. A Fitur también llevamos un rico aceite que se hace en la parte alta de la Sabinita. Bueno, hemos querido dar ese impulso, mostrar al mundo, a Canarias y a nuestros propios vecinos esa Arona más desconocida. Creo que el título es, ahora no se ve, pero antes estaba viendo, Arona, ¿la conoces? ¿No? Sí, y realmente es que de verdad enhorabuena porque muy bonito, muy bonito. ¿Qué líneas promocionales son las que Arona desarrolla en estos momentos y en qué pilares se fundamentan? O sea, ¿añadirá la línea promocional del patrimonio a esta promoción, concejal? Sí, Rocío, ahora mismo creo que las promociones, bueno, en este primer momento debemos estar, como dije antes, cerca del sector, que es la preocupación fundamental, salir de esta crisis cuanto antes. Pero también creo que va a haber un cambio de modelo en el turismo mundial. El turismo va a ir por el camino, como bien decías, de la sostenibilidad, buscar ese equilibrio entre lo social, lo económico, lo medioambiental, alejado de todas las masificaciones, aglomeraciones. Por eso vamos a seguir en esta línea de la naturaleza, la gastronomía, nunca olvidándonos claramente de nuestra potencia, como pueden ser las playas, que las hemos regenerado en estos meses de inactividad, nuestros sellos Q de calidad, que seguimos manteniendo nuestras oficinas turísticas. Es algo muy importante para nosotros, ese acercamiento al turista, esa sensibilidad, ese humanismo que todos los trabajadores que componen el sector turístico de Arona desprenden hacia todos nuestros turistas. Concejal, antes me hablaba de Fitur, que y es una pregunta ya medio manía hoy a lo largo de Futurismo Online Summit, porque he ido preguntándole a los diferentes entrevistados. No sé qué impresión tiene usted, cómo cree que se desarrollará la nueva edición de Fitur, si se celebrará con normalidad o si cree, José Alberto, si se adaptará a un nuevo formato o qué línea promocional. Y otra cosa, ¿qué línea promocional marcará Arona? ¿La misma línea más o menos del vídeo promocional? Sí, como he dicho, pues la línea del vídeo promocional donde mostramos todas esta Arona más desconocida, como he dicho, pero también apoyando en estos momentos al sector empresarial. Tenemos que ir de la mano con el sector privado, resaltando pues, todas nuestras zonas comerciales, los cristianos, las galletas, el Valle de San Lorenzo. También mostrar al mundo pues, las adaptaciones que ha tenido nuestro sector, tanto en hoteles, aeropuertos, para que palpen, vean que somos un destino seguro, un destino con garantías, que pueden venir tranquilamente a pasear por nuestras calles, por nuestros senderos, visitar nuestros museos. Y bueno, con respecto a Fitur, la verdad que no sé cómo se celebrará, hay mucha incertidumbre. Quizás el mes que viene tengamos una normalidad completa, pase una semana, nos vuelvan a confinar. Es muy cambiante la situación, pero bueno, creo que el perfil y el camino por el que deben caminar estos foros, como en el que estamos hoy y como el que estuve en Benidorm la semana pasada, es mezclar un híbrido, ¿no?, entre el presencial, lo presencial y online. La World Travel Market también nos ha llegado un correo esta semana que va a ser de forma online, una de las mayores ferias mundiales. Es una pena, la verdad que sí, porque siempre mantenemos muchos contactos con turoperadores, agencias, empresas británicas. Pero bueno, todavía quedan como 2 meses, 3 meses para que se celebre Fitur y creo que va por esa senda de ese híbrido entre lo presencial y lo online. Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla. Arona está participando como municipio anfitrión en esta 7ª edición de Futurismo Canarias, con este nuevo formato online. ¿Cree que es la celebración de este tipo de eventos supone un revulsivo para la marca turística del municipio? En este caso, Futurismo se ha salvado tras un intenso trabajo de sus promotores, desde luego.
¿Ocurrirá lo mismo con otro tipo de eventos y festivales consolidados en el municipio, concejal? ¿Pueden promocionarlos? ¿Ha tenido contacto con los organizadores de estos eventos? Sí, bueno, hemos tenido contactos con diferentes promotores de eventos potentes que se celebran en nuestro municipio, como es el Culture Pride. Hemos decidido pues aplazarlo hasta el próximo año, ya que con toda esta incertidumbre hemos tenido pues dificultades en cuadrar una fecha, contratación de artistas, conciertos, protocolos de sanidad, protocolos de emergencias, y bueno, hemos decidido aplazarlo como han realizado también otros ayuntamientos. Estamos trabajando, como te dije antes, en la celebración de algunos eventos culturales, desde el área de patrimonio también, de turismo, pero siempre respetando las medidas de seguridad. Y bueno, los eventos como en el que estamos hoy, creemos que son muy importantes, no dejar morir el sector, dar voz a nuestros empresarios, a nuestros vecinos, a todo, en general, a todas las aristas que componen nuestro sector. Desde aquí dar pues las gracias a Guasimara Magdaleno, porque siempre ha estado ahí al pie del cañón. La verdad que ha sido un halo de frescura, ¿no? Siempre que nos reunimos con ella, con muchas iniciativas, con muchas ganas de hacer las cosas, y gran culpa de que estemos hoy aquí es de Guasimara, así que le mando un fuerte abrazo y a todo el equipo de Futurismo Canarias. Pues yo sin duda que sé que va a ser así, le devuelvo el abrazo de parte de Guasimara Magdaleno, de Germán Magdaleno también, que es del equipo, y de todo este equipo de Futurismo Canarias, que la verdad es que hace posible que hoy estemos celebrando esta séptima edición, la verdad que complicada y hay que reinventarse, pero bueno, nos hemos adaptado y aquí estamos. Concejal, cuando se pueda celebrar el carnaval nuevamente, aún Arona, los cristianos, no se ha manifestado al respecto. ¿Cree que se podría dar una vuelta de tuerca al carnaval de cara al 2021 y convertirlo en un reclamo turístico durante todo el año? Sí, Rocío, como te he dicho anteriormente, pues la incertidumbre es la palabra que ahora está en el ambiente. Vemos cómo Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria han suspendido sus carnavales. Son eventos que reúnen a miles y miles de personas. En estos años el carnaval de los cristianos, el carnaval del sol, como yo le digo, pues ha cogido un auge también impresionante, ¿no? Cuando se acaba el de Santa Cruz, pues cada vez son más las reservas, la gente que viene de otras islas para disfrutar este carnaval a plena luz del día, siempre con un clima benigno. En 10 minutos puede estar en la playa, en otros 10 minutos puede estar en las medianías disfrutando de nuestra rica gastronomía, nuestro patrimonio. Bueno, esperemos que para el próximo año lo podamos hacer. Cabe la posibilidad de hacerlo en el mes de verano, en los meses de verano, pero bueno, ahí desde el área de fiestas también con Pura Martín están trabajando en ver esos caminos, esas nuevas medidas, y seguramente podremos disfrutar de un carnaval, no como en anteriores ediciones, claro, claramente, pero adaptado a las nuevas normativas. Concejal, según su experiencia en el área, ¿cómo se podría enfocar nuevamente el Folk Fest para que esa esencia llegara tanto a la mayor parte de turistas como a la ciudadanía en general? ¿Qué actividades funcionan mejor de cara a apoyar a los artesanos del municipio y que tengan contacto también con los turistas? Sí, el Folk Fest es un festival que se lleva realizando, esta sería la duodécima edición, es un festival que cuenta con un apoyo tremendo. Siempre los artesanos me comentan, los grupos folclore, que vienen mucho turistas repetidor preguntando por el festival. Lamentablemente este año pues he hablado con algunos artesanos, con los grupos no pueden realizar su actividad completamente. Por ejemplo, los cuerpos de baile no pueden realizar la actividad ahora mismo. Los artesanos pues me han comentado que, bueno, si no hay turistas, pues lo hacemos siempre en la Plaza de la Pescadora. Si no hay turistas que pasen por ahí, realmente su producción, su venta se va a venir reducida, muy mermada, su caja, ¿no? Y bueno, estamos pensando en otros formatos, quizás
en estos meses que no hay turistas, traerlos más hacia las medianías, hacia el Valle de San Lorenzo. Ahora con la noche de finados también vamos a hacer algunas acciones con ellos. Pero bueno, claramente es un, aunque combine ese patrimonio, como decías, esa cultura con los artesanos, con el turismo, esa mezcla, ahora mismo está un poco decaída, pero bueno, seguramente lo retomaremos el año que viene cuando nos empiecen a visitar de nuevo. Pues concejal, mil gracias por estar aquí, por estar en Futurismo Canarias 2020, en Futurismo Online Summit. La verdad que un placer tenerle. Y Arona, lo conoces, merece la pena. Pues bueno, muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, a Guasimara, a Germán, a toda la familia que forma Futurismo Canarias. Y nada, invitar a todos los que nos estén viendo a participar de los foros, que en realidad son muy interesantes, muy participativos. Y nada, invitarlos nuevamente a visitar Arona. Gracias, concejal. Nos vemos en la próxima edición de Futurismo Canarias. Ahí estaremos. Bueno, señores, pues ustedes no se retiren porque continuamos en Futurismo Online Summit con estos interesantes contenidos. Así que nos vemos, nada, en unos segunditos.